creado criaturas y personas poder sin igual. Nosotros la misión de capturarlos, recreando cada aspecto que sea especial. Aunque se mueran tilteados, volverán al face to face, jugando a largo otra vez, Gansfis partiendo madres. Esto se llama el quemón. Elige bien cada carta que saldrá de tus manos. Y si te haces con todos, nunca te duermas sentado como Gianni el patrón. Churches va llorando siempre lágrimas que hacen más fuerte. Sientas en problemas, llamas a Oruga Pepe. Debiste estar preparado como el tranza presoñado. Ni una buena lustrada borrará tu NF. Ruperto equipo Dukers, me estás troleando otra vez. Esto se llama quemón. Elige bien cada carta que saldrá de tus manos. Y si te haces con todos, celebraremos cantando junto a Gianni el pacto. Arquemón, 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 siente el poder de tu alma con todas las cartas de los arqueanos. Arquemón, 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 siente el poder de tu alma con todas las cartas de los arqueanos. Yeah. Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos compañeros, cracks, máquinas, fieras, dromedarios. Hoy es the day, hoy es el día, amigos, en el cual se van a desvelar las dos noticias importantes. Pero antes de todo eso, obviamente, vamos a esperar que vaya entrando la gente, tranquilitos, ¿vale? Porque claro, si lo digo ahora, no se va a enterar ni Cristo, ¿sabes? Que somos poquitos ahora, acabamos de entrar. Aquí somos los más aférrimos. Los mejores, porque estamos siempre aquí, al principio de todo. Así es, amigos, así es. Pero vamos a esperar un poquito, ¿vale? Si nos importa, porque la verdad que llevo trabajando en este videíto para deciros todo esto bastante tiempo. Es un videíto que dura, no sé si dura 10 minutitos o así, 10 o 11 minutitos dura más o menos, y espero que os mole mucho. Lo tengo preparado. Y porque no me gustan las noticias guays, las noticias importantes, me gusta como preparar algo denso, hay algo pa, algo bien, bien preparado, ¿sabes? Algo guay. Y básicamente eso, amigos, básicamente eso. Entonces, eso, vamos a esperar un poquito, ¿vale? Si nos importa. Y a otra cosa. El temita de hoy, importante. Vamos a. Bueno. No sé si Rosita ha preparado una movida. No lo sé, la verdad. Rosita, habéis preparado un asalto al tren, ¿no me has dicho? Sí, sí. Tengo una sorpresita ahora en un ratito cuando arranque. Una sorpresita, vale. Lo veremos hoy. Yo, sinceramente, no he visto absolutamente nada de lo que tiene preparado nuestro amigo Rosito, la verdad. No he visto nada. Pero antes de empezar el directito de hoy, ¿vale? Antes de empezar con todo el tema de ARK y todo eso, ¿vale? ¿Qué os parece, amigos míos? Si vemos un ratito... nuestro querido Discord, ¿vale? Y después de ver nuestro querido Discord, damos la noticia y jugamos a ARK. ¿Qué os parece, amigos míos? Yo creo que el número de eventos está bien. Yo creo que está bien. Puedo estar tranquilito, un ratito viendo Twitch ahí tranquilito hasta que va entrando la gente y todo eso.
Digo, el Discord, digo. Hola, jefe. ¿Cómo anda hoy? Saludos desde Argentina. Un saludito. Gatociu. Hostia, espérate, se me acaba la música. Un momento. Que tengo esto más de suerte, ¿no? Sí, el Oli por fin. El Oli. A mí me molaría, ¿eh? Hacer... Nah, es broma. Un Oli de los arqueanos, ¿eh? Me molaría hacer. Todos los arqueanos ahí. Todos los arqueanos ahí. Rupert enseñando las nalgas. Yo enseñando todo el vergón. Nah. Bueno, vamos a verlo, va. A ver, amigos míos. Os comparto, ¿eh? Para que no estéis ya tocando la picha, ¿eh? Ya. Que no estéis ya ahí en plan modo bobo. Por cierto, ¿qué tal estáis, chicos? Chicos, muy bien. Joder, 2 horas para contestar, ¿qué pasa? Capitán, capitán. Bien, bien. Madre mía. Tenemos un montón. A ver, espérate. Un montón de cositas en arte musical. La verdad. Uy, sé. ¿Por qué tengo esto tan así? Tenemos un montón de cositas en arte musical, la verdad. Vamos a parar la música un momento. Tenemos un montón de cositas en arte musical. Una canción con género un poco diferente. Vale, espérate. Es que estuve mirando un poquito las canciones que teníamos y ahora no sé cuáles son las nuevas. Hecho por IA, jefe. ¿Esta la vimos? A ver. Con cariño para el Ken. Mae, indio soy. ¿Qué coño es esto? Pedazo de hijo de perra, tío. Te lo juro. Qué gente, mae. No la había escuchado, hermano, tío. No la había escuchado, tío. Qué fuerte, hermano, tío. Son unas caraduras, tío, macho. Ay, Dios. Son 2 letras y una de ellas tiene 2 tipos. Por eso son 3. Vale. Faxapos. Tendríamos que poner... tendría que haber como una diferencia, ¿no? Entre gente que tiene música de en plan rollo... ¿Cómo se dice? Gente que tiene música hecha por IA y gente que hace música como más tradicional, ¿no? Por así decirlo. Habría que haber una diferencia de canales, ¿eh? Porque es que si no... Ya sé que tenemos 200 millones de canales, lo sé, lo sé. Pero me gusta tener las cosas ordenadas. Entonces el señor Tortuga con su ritmo vibrante, entre neones y sombras su corazón late, mini sus sueños, Sophie Summer su cruz, en el laberinto del amor se encuentra... Está muy antiguo lo de... Todavía siguen haciendo canciones de Sophie, tío, y de Summer y de no sé qué. Joder, espérate. Antes vi una canción, tío, que está muy guapa. No sé si la escuchamos bien, tío, pero es que hay una canción, tío... ¿Quién la había hecho, tío? La escuché esta tarde, tío. No sé dónde la escuché, la verdad. Creo que en un vídeo. Pero que estaba muy, muy god, tío. Y no le dimos tanta importancia como la debería de haber tenido, tío. ¿Dónde está, tío? Esta, mira qué buena esta canción, tío. Te juro, hoy entiendo que no te voy a comer. Porque me porté mal. Está god, ¿eh? Mirad qué drop tiene, ¿eh? ¿Es esa? No, o sea, sí es esta. Hostia, hostia. Escuchaba porque la música estaba ¿Es en mi cabeza. ¿Dime? ¿Es que? Como, es como argentino, ¿no? Tiene el
El estilo, sí, de ese. No sé quién es. Pero el chico que lo ha hecho es Lalito Mix, que sé que hace todos nuestros mixes de música y tal. Y, joder, tiene muy buen flow esta canción, tío. La verdad que parece literal profesional, tío. O sea, podría ser profesional. ¿La reacción de la gente? Sí, sí. Bueno, a ver, la gente pone gota a cualquier cosa, ¿no? Pero... está muy buena, tío, esta canción, la verdad. Me moló, porque la escuché el otro día, digo, porque estaba buscando así, mirando canciones, digo, qué guapa esta, tío, ¿verdad? Bueno, en fin, seguimos, perdón, que me he desviado del tema. A ver, espérate. ¿Ves? Es el mismo que hace lo de los remixes, el Lalito este. Venga, yo lo recojo del aeropuerto. Ay, y le enseño mi casa y me lo culeo. Es muy buena. A ver, la invitación es buena. Hombre, es tentadora, claro. ¿Podemos ir todos? ¡Hala, qué trozón de carne, mae! ¡Hala, qué trozón de carne, mae! Son unas caraduras todos, tío. El señor Tortuga, dominicano de pura cepa, su caparazón brillante, su vida se envuelve en una telenovela. Sophie, su dama, su princesa, su amor. 3 meses después. Pero Mini, la policía le roba el aliento. Pero... ¡Ay, Dios! Me gusta más el dominicano. La gente sigue haciendo canciones de eso, hermano. Ha calado, ¿eh? ¿Qué? Yo te lo juro que flipo, hermano. Te lo juro que flipo. Sigue todavía haciendo canciones de esto, tío. O sea, el señor Tuga no veas, tío, el señor Tuga. A ver. Estos ya son las dos últimas que subo para que no se saturen de ellas. Es que todo el mundo sube ellas, hermano. Literalmente todo el mundo sube ellas, tío. No hay otra cosa que no sean ellas, tío. Spanish Emotional Delta Blues. Saludito, José. Ya ni al patrón, el dueño de los negocios. Quiero friend, no quiero rata, no quiero socios. Ella es casada, terminan divorcio, que las chicas me quieren teniendo novio, ese es mi ocio, siempre con mente fría. Se suenan muy bien estas canciones, tío. Qué asco de ella, te lo juro. La verdad cargando, que sí. Se lo va a cargar todo la maldita ella de mierda. Dentro de, en 2 años voy a hacer el Nexus IA y va a estar el Nexus IA aquí hablando por mí, tío. Que os jodan a todos. Yo creo que va a haber alguien que se va a ser el cantante de ella más famoso del mundo y habrá concierto de ya ese. Ya hay uno. Ah, ya hay. Sí, vale. Hay uno. El GPT Flow, ¿no se llama? Estoy desconectado. Ya ni el patrón, el dueño de los negocios. Quiero fresco. ¡Joder! No quiero socio. ¡Ey! Ellas casan, terminan divorcio. Que las chicas me quieren teniendo novio. ¡Díselo! Siempre con mente fría. Nunca ¡hostia! Me puse nervioso. Esa es mi guía. Dicen que son tus amigos, pero son envidiosos. ¡Joder! Llámame necio. Llámame necio. Las putas me pagan cuando yo las cojo y pongo el precio. Díselo, mami, díselo. Pero está, me gusta mucho más que la primera, tío. Me gusta mucho más, tío. Esa, la verdad que sí. Ay, me lo voy a descargar, Nixo, ¿te puedo pasar al tema de música de mi mejor amigo? Saludos. Un saludito, Felipe. No, mejor no. A ver, que no es por nada, porque es que, bro, si cada persona me pide que ponga el tema de su amigo y toda esa movida, hermano, en vez de hacer mi directo, voy a hacer, chicos, directo escuchando los temas de los amigos de mis suscriptores. O sea, no. Obviamente no, amigo, no. Perdón por ser borde, pero es que de verdad, tío. Es que la gente me pasa los temas de todo el mundo, tío, y no lo voy a escuchar en directo, tío. Perdido sin control. El polvo y los ropos lo llevan al dolor. Sus amigos lo ven, quieren rescatar. Pero Almeja se niega, no quiere cambiar. Almeja, amigo, levántate ya. La vida te espera. ¡Joder, tío! Hermano, ¿cómo suenan tan bien esta mierda, tío? Suena increíble, tío. No me jodas, suena muy bien, tío. Tienes el poder para renacer. Noches de fiesta siempre hasta el amanecer. Las risas y la música las hacen querer. Pero el paso en su beso, hermano, puede...
Sobre todo, Kevin, espero que haya sido un buen día también. 9 años verlo, ya puedo pagar mi misión. Solo y tú, Axel, muchísimas gracias, hermano. Joder, tío, trolls que son. Nexus y sus brothers. Ojo la, con el hashtag Old Reggaeton. Ojo, coro, Nexus y sus amigos en un mundo de gaming. No me gusta nada la palabra gaming, tío. O sea, como que se ha desvirtuado mucho, ¿sabes, tío? O sea, no sé, todo lo que tiene Lech ahora es gaming, todo lo que... En fin, no me mola. Inicio de la canción. Nexus y sus amigos en el mundo del gaming. Laxus siendo todo... Es que la palabra gaming es como muy... Muy boomer, ¿no? Un poco la palabra gaming, tío, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿De qué se ríe? No, no... De lo que dijo. Ah, pero es verdad, ¿no, tío? O sea, no sé, me parece como sí, muy... Sí, se la explotaron mucho. La han explotado demasiado esa palabra, tío. Nexus y sus amigos en el mundo del gaming. Laxus siendo tóxico, siempre provocando. Ken Flow lustrando, con estilo brillando. Almeja con su cara de rulae, a todos deslumbrando. Nexus liderando con maestría. Dioses dominando en el reino virtual, son la leyenda viviente. Cada hazaña que logran es simplemente sorprendente. Y sus amigos. Está guapa. No sé cómo suenan tan bien, la verdad, tío. Es que ahora cualquier persona puede ser cantautor, tío, porque madre mía. Es una canción que. A ver, sí que es verdad que todas tienen como ese regustillo de que suenan como todavía, muy parecidas. Claro. Todas tienen ese regustillo de que suenan muy iguales todas. Pero uff. Es lo único que me raya, tío. Porque es que, claro, escuchas una y siempre tienen ese regustito de que de la IA. Es una canción que ya estaba, pero quise modificarla un poco. Así que les dejo mi pequeño aporte. Vamos allá. Hostia. Suelen sus partidas el ser muy competitivo. Si hablo del jefe es a quien nos referimos. Puede que no suene para nada masculino. Que sea una persona que da pena en inclusivo. Si con sus amigos a menudo de enojarse. Muchas las razones las que pueden molestarle. Cuando escucho un go después de que él no les comparte. Con gente que le pregunta si aún él va a mudarse. Quedan inconformes hasta que no lo averiguan. No sé por qué a la gente eso tanto le da intriga. Siguen preguntando cuándo él se mudaría. A quien tiene más ganas de saberlo la vecina. No me acuerdo, tío. ¿Hace tiempo no esa canción? Una canción con un género un poco diferente, dedicada a Kenneth. A ver, la canción se llama Saliva Iba Madom. Pago Funk Brasileiro. Brasileiro. Dios mío. ¿Cómo reacciono yo? Está muy buena, ¿eh? ¿Qué cojones ha hecho esta mierda? ¿Qué digo yo a esto? O sea, no sé. ¿Quién cojones ha hecho esta mierda? Decí que te gusta. No. Es que... ¡Qué pedazo de hijo de perra, tío! O sea... Y este cabrón... Claro, habrá pillado... O sea, se la habrá escrito en un papel... A ver, ¿qué puedo poner ahora? Tal, no sé qué... Venga, va, ahora hay coro, tal... Madre, no sé qué. O sea... Hay alguien que le ha dedicado horas para hacer esto, ¿sabes, tío? O sea... Señor Jesús, madre. Es impresionante, tío. Es impresionante, te lo juro. Ay, Dios. Vale, vamos a ver. Memeros Elite. A ver, ¿qué hay en Memeros Elite? La historia de Morillatops enano. Alguien me ayuda a matar a Morillatops, bro. ¿Para qué quiere matar a Morillatops? ¿Quién es Gerardo? Porque tiene un enano 145, bro. Un palumpa.
Estás variando, hermano. ¿Me vas a ayudar o no? No, yo no quiero, man. No. ¿Por qué corre así? Porque será ¿Qué le dije, nano? No, la mamá. Hostia, tío, este chaval. Púchame, tío, ¡no! Llegó el hermano, mae. Y lo mata a nivel 90 el Molleratos, tú. El hermano 90 lo mató, mae. Joder, que. A ver, lo del agua es un problema, ¿no? La historia de Kenflow. La pincha no le pidan ayuda para nada. La historia de Kenflow y su Molleratos enano. Es un enano 145, bro. Esa vara va a crecer. ¿Pero por qué le dije enano? Yo qué sé. O sea. ¿Es tu cumpleaños, Aarón? Oye, muchas felicidades, Aarón, hermano. Un besazo, tío. El himno del MAE me gustó. A mí también, la verdad, me gustó bastante. Hostia, esta canción, hermano. Gerardo, el cual dio un sin el sin vida. Hola, soy el sin el sin vida y te vengo a contar la historia de Nano del que pues todo comenzó con que neta Neil Vigo Gerardo, el cual dio un Molleratops nivel 140. Pero esto es lo mismo que antes, ¿no? Creo. Tiene un enano 145, bro. ¿No? Sí. Es un palumpa. Ayuda decidió enfrentarse a su mamá, pero no contaba que el enano tenía hermano y le digo pinga al que neta. Llegó el hermano, mae. Es lo que me he visto antes. Para que Nefa vea por qué Nexus casi destruye la base. Ay, Dios. Bueno, después de eso. Roberto, no puedes hacer esto después, que estoy enseñando la casa, hijo mío. Pero me tienen a mí trabajando como un esclavo. Bueno, dejo todo acá, ¿eh? Y no. Que se pudra. Dios. Porque esta herida, o sea, no hay que poner el contexto aquí, pero esto ya era la décima vez que me. Estoy bailando. ¿Ves? Estoy hablando y ves, me interrumpe, tío. ¿Ves? ¿Te puedes, uh-huh. ¿Es para meterle un puñetazo en toda la cara a la Chucky o no es? Bueno, sí. Esta es la décima. O sea, era la décima vez que me interrumpían cuando estaba enseñando la base. Voy a reventar la base. No, 3 horas quedándome asa. Va a suceder otra vez. ¿Qué pasa? Pero evite que no pared de acá. ¿En qué cambia la? Claro, el Nefa no lo vio este, es verdad. ¿Qué cambia la base? Si tenemos toda esta pared de acá. Pues cambia, Ruperto. Cambia, Ruperto. En la distribución de las torretas. En eso cambia. ¿Vale? ¿En esta 2 de acá adelante? La ponemos en el centro. Pero, Ruperto, ¿me lo estás diciendo en serio, bro? Este día ¿Me lo estás diciendo en serio o es broma? Ahora en serio, ahora en serio. No, es que ya, te lo juro. Mira qué cara tenía ya. Ya me estaba riendo porque digo, macho, me río un poco porque si no al final le reviento la cara al imbécil este, tío. Es que se nota que no me conoces. Sí te conozco, imbécil. Por eso mismo. ¿En serio? ¿Lo estás diciendo en serio o de broma? Como lo estás diciendo en serio, no tienes ni idea de jugar al arte. Capitán, no te alteres. No. El Almeja era el único. Era el único en ese momento. Y he de asegurar que era el único que intentaba calmar la situación. No, Nexo, no te preocupes, está muy bien la base. No sé qué. El único. Todos los demás hijos de la gran perra intentando picarme. O sea, ¿qué? No creo, tío. Tenía un fuego ardiente. Tenía, vamos, el aliento de Smaug dentro mío. Te lo juro, era impresionante, tío. Pero piensa algo, tú piensas que nosotros estábamos actos para saber que tú te ibas a poner como un niño de año y medio para destruir toda la base. Cállate la boca, porque llevaba 7 horas haciendo la base de mierda para ver cómo cojones hacían las esquinas, que esto es Arnormal, no Ark Ascended. Arnormal, para saber cómo hacer las malditas esquinas de mierda y encima me estáis bardeando todos a la vez. ¿Es horas? Tuve un montón de horas. No. Es que como lo diga en serio, o sea… Está buenísima. No. No tienes ni idea de jugar al Arlo, Roberto. Te lo digo en serio, bro. No tienes ni idea, bro. ¿Lo hacemos cuadrado y ya está, bro? ¡Que va a empezar a tirar paredes ahora! ¡No! Dale, ¡Ya está! ¡Lo hacemos cuadrado y ya está! ¡Acabas de llamar el mercado, bro! ¡Estúpido! ¡Pero no lo tire aquí, en medio de Nexus, mae! Mira. ¡No, qué hace! ¿Nexus? No, ya empezó. ¿El otro? Ya empezó, se pone que. ¡No, parando! ¡Ey, pequeña, no hagas eso! ¡Ey, que Menezu, por favor, ya! ¡Parando! ¡Vamos a Ruperto! ¡Está loco! ¡Lo expulsamos! ¡Déjelo explicar! ¡Expulsamos a Ruperto!
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ya, chico? Pequeña, no hagas eso, pequeña. Pero espera, si no dije nada malo todavía de la base. Me da igual, me da igual. Es que ya la quiero destruir, ya la quiero destruir la base. Ya no quiero, ya no quiero bases. Tranquilo, tranquilo. Tranquila, pequeña. No, Chumi, tienes hasta la punta del rabo, tío. Llevo ayer, me tiré 4 horas haciendo la maldita base y ni enseñarla 5 minutos puedo, coño. Tiene toda la razón. Estos son unos soplapiches que no le hagan. No, vos porque sos un pago de mierda, movete, loco. ¿Qué vago? Si puse todo lo que trae, tenía que poner retrasado. Joder, amigo. Es un maltrato psicológico, Eso, Qué Dios bueno mío, fue el día que tiró toda la base, mae. Ay. ¡Qué bueno fue encima, dice el idiota este de mierda! Mae, es que me cagué de risa porque se quilló Nexus de una manera. Buenísimo. Le decíamos, hago pirámide y sale mal. Le decíamos así. No, bro. O sea, yo acepto que yo ese día me pasé. Yo ese día le dije de todo, mae. Menos mal, menos mal. Al menos eso, menos mal. Yo no dije nada, yo solo me reía de lo que te decían Ruperto y Kenflo. Eso es hacer mucho eso. Es que yo sabía lo que iba a pasar, hermano. Yo lo veía venir. ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Decíamos como tutorial de cómo hacer una pirámide. Sale mal entre paréntesis. Sí, así, sí, sí, decíais eso, hijos de perra. Decíais eso, asquerosos, tío. Bueno, va, vamos a ver. Hola, amigos. Hoy estaré realizando mímica. Según el animal que yo esté imitando, tienen que adivinar de cuál arcano estoy hablando. Muy bien, comenzamos. Hostia, ¿qué es el...? Joder, ese maldito mago, me ha engañado. ¡Ah, vale, está aquí! Coño, es que se ha cambiado la foto, tío. ¿Por qué se ha puesto la foto un payaso, tío? Con el pelo tintado de arco iris. Igual que el Kenflo también. Como la del Ken, lo mismo. Sí. Es que vas provocando, Ken. No, yo no. Mira, el Arbusa. Sí, vas provocando, mira. Tú también la tienes, Kenflo. Pero porque me lo regalaron. Ah, o sea, si le regalaron una pincha, la usa también, ¿o no? Es por los colores. No. Si le regalaron una verga de plástico, también la usa. ¡Que no! Que me lo regalaron y me lo puse porque, bueno, pues, es que vas provocando, que Flo también, no. Tú. Vas provocando. Luego dices que no sé qué en el chat, pero es que vas provocando, ya. Que Flo. Me está alterando desde ya. Cierre los hocicos, sube y siga viendo el Discord. No, es que los colorcitos del pelito del payaso. ¡Ay, Dios! No sé. No lo va a tener que quitar, man. Muchas iniciales que empiezan por L. En fin. Uy. Bueno, vamos a ver, Matus, a ver. Elefante, yo. Has adivinado. Eso no es elefante. Quería que imitásemos el... el arcano que imitó fue... El arcano que se imitó fue... ¿Almeja por qué? ¿Por qué era almeja? Por el toque final. Nah, pero eso nada que ver. La almeja esas cosas no las hace. Sí, eso por ahí no es. Shakira. ¿Has adivinado? Un toro. El animal que se imitó fue. El arcano que se imitó fue. Hostia, la madre que me parió, tío. ¿Este chaval es retrasado? ¿Qué le pasa, tío? Oh. ¿Por qué coño me pone eso, tío, el imbécil? ¿Y por qué coño pone un delfín aquí en un frame, el imbécil? ¿Qué es que no lo he visto o qué, tío? Qué bobo que es, tío. El Axus. ¿Has adivinado? El animal que se imitó fue. El arcano que se imitó fue. ¿Tú sabes que este mono, el mono blanco ese estaba en Barcelona, tío? El copito de nieve. Sí, el floquete negro. Sí, estaba. No, sí. Claro, el Axu, ¿no? Qué imbécil. Fue. ¿Ahora el cuarto? Un cerdo. A ver, no te acerques tanto la cámara a los agujeros de la nariz, por favor, Matus. Rupe. Has adivinado. Un jabalí. El animal que se imitó fue. Sí, le sale bien el sonido. El arcano que se imitó fue. Joder, Virgen Santísima. A ver qué hace tío. Mi malparío. Virgen Santísima, la foto que ha puesto de Ruperto, tío. O sea, vaya pelotas tiene, tío. Ya estaba jugando ese año. Yo soy tú, Ruperto, y lo bloqueo, tío. El Kenneth. ¿Has visto? Le ha puesto efecto de agua y todo, Se lo ha currado. Sí. Efecto ¿Has submarino. ¿Has adivinado? El animal que se imitó fue. El arcano que se imitó fue. Espero que les haya... Es un carepicha enseñar eso, man.
No se ve bien, Kenneth. O sea, de verdad, lo habéis visto esa imagen y flipáis. Ahí no se ve ni el 2% de lo que es la foto. No quiero el texto del clip, ¿qué? Este man se levanta y ¿qué pasará por su cabeza? En plan, he tenido una super idea. Hoy no, voy a no hacer... es que este chaval es como si tuviese un canal de YouTube, pero en vez de tenerlo en YouTube, lo tiene en nuestro canal, ¿sabes? De Discord. Tal cual, es así. Ah, pues, está bien eso, ¿no? Sí, me gusta. Raideos de Nexus. Exclusivo. Claro. Nos defendemos con la espuma escuchando ese tema caer del cielo. Escuchando el tema caer del cielo, ¿no? Claro, porque de hecho siempre hago el micrófono así. Siempre pongo esa música. Pues me gusta, es bueno, me gusta. Fue bueno, vale. Fue bueno. A ver, videomemes que hay. Videomemes y enseñamos ya la noticia, chat. Me da igual los que hayan. Videomemes y enseñamos la noticia. Quiero ver 15.000 likes antes de enseñar la noticia. Al mellizo. A ver. Iré en su primera vez. ¡Lo metí! Pero déjame, pero mételo. Pero es que no sé, que no quiere entrar. ¿A dónde está? ¡Está saltando! ¡Está bien, Emily! ¡Guau! ¡Me metí! ¡Ay, esto es como las vaquillas! ¡Métete! ¿Lo que estamos haciendo? No, pero confías en mí, ¿no? Al mejor, entra, está gordo. Joder, amigo, ¿pero qué coño estabais haciendo ahí? No sé. Madre de mi vida. Virgen Santísima. Roberto. Creo que estábamos cogiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque otra cosa no hay explicación. En mi primer vídeo, un saludo. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. A ver. Mágico camino. Pero tú estás troleando, hijo mío. Pero has puesto aquí toda la... Quítale esto, anda, hijo mío. Quítale esto, cabezón. ¿Cómo vas a subir un vídeo con toda la marca de agua, amigo? Pero tú... O sea, este chaval está troll, tío. Dime, Nexus. No, no, iba a decir exactamente lo de la marca de agua. Digo, ¿y esto qué es? Aprendiendo a contar con Nexus. Aprendamos a contar con Nexus. ¡Hostia, un lobo! Ni sabe. ¡Hostia, un escorpión! Me he cansado. Me he cansado, mierda. Uno, Diablo Espinoso. ¡Ay! Como esta canción tenga copyright, te lo juro que te baneo del Discord, hijo de perra. Uf, dos, menos mal que Raptor me Molon. Uf, se va a llamar... ¡Qué ratón! Tranquilo. ¡Ah! Todos así. ¡Ah! Tres, Lobo Maltés. Tío, que no jodas, que me voy a volver a morir, tío. No me fastidies. Abra la boca que se viene. No, hermano, me voy a volver a morir, tío. No lo puedo creer, tío. Voy a comer todos los tipos de vallas. Voy a comer todos los tipos de vallas. Cuatro, calor abrasador. Tío, qué locura es esta, macho. Estoy ya palpando las nalgas del obelisco. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no llega? ¿Está respondiendo? Usted, qué influye a veces, te lo juro. Me da unas ganas de meterle el pie en la boca, tío. De verdad, es impresionante, macho. O sea, de verdad, ¿eh? Cinco, Lobo Pinto. Nexus, pero ¿cuántas veces palmaste? Estoy esperándolo. Como 30 veces morí. Sin exagerar. Yo no morí ni una vez hasta que llegas ahora. Gracias, Taylor, por esa... Claro, porque no viniste. Gracias, Taylor, por esas 50 suscripciones gratuitas. Para... Bueno, gratuitas para la gente que las ha recibido, obviamente. Tú no, tú has pagado algo. Muchas gracias, hermano. Un besazo muy grande, tío. Claro, la susto, claro, no, es el que menos ha muerto la serie. Porque, no, sí porque... llegué a casa, llegué solo y no morí. Sí, pero digo que eres el que menos ha muerto de la serie. Enhorabuena. No, pero si te ver, tuvo sí, que traer no, Rusito en carro. Sí. Mira, no me lo puedo creer, no. Que me voy a morir, tío. Por el maldito calor de mierda, tío. Chico, hay que hacer una casa, rápido, dale. Seis, Raptor Veloz. No decía nada. Vea, me voy a hacer un saco, hagamos una cama, spawné donde está Nexo, le damos tribu y spawné aquí para que llegue rápido. Siete, Ari del Terror. Seguía dormido. No, y subió. Oye, ¿se paró el vídeo? ¿Por qué? ¿Ey, se paró? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No carga, ¿no? Bueno, no, igual, estaba divertido, man. Luego lo seguimos viendo.
¿Cómo lo jodo, bro? Hombre, tú el primero. Tú el primero. Mira, en cuanto haya 15.000 likes, amigos, publico la noticia. En cuanto haya 15.000, me la pela lo que estoy haciendo. En cuanto haya 15.000, ¡pa! Le doy aquí a la cena donde tengo la movida esta y le damos ya. Venga, va, chavales. Hago un esfuerzo. Que no cuesta nada dar un like, hombre. Que es gratuito, coño, que no hay que pagar. 5K más. 5K más solo, 5K más. ¿Qué es eso? No es camas, nada. No, camas. No camas de camas de dormir, ¿eh? K más. Camas. 5K, 5.000 más. Exacto. Ahora te voy a tener que ir de vuelta. Porque se queda parado. A lo grande. Porque no se queda parado. Ah. Venga, que somos 23.000 personas casi ya. Pero 15.000 likes no cuesta nada. Nada. Es gratuito. No tenéis que pagar, amigos. De verdad. No tienen que pagar, caballeros. Mira, mira, sigue, sigue. 8. Raptor morocho. Hay un Raptor aquí campeándome, tío. Hay un Raptor campeándome aquí, tío. No hay contadores de muertes en este arco, ¿vale? 9. Yo sí voy a poner. Yo sí voy no. a poner el contador de muertes, bro. La gente quiere el contador de muertes. Perfecto, te despido y contrato a otro editor. La música está como muy fuerte, no se escucha casi lo que decimos. No hay contador de muertes, muchacho. ¿Qué es 9. Eso? Raptor latente. ¿Quién se acaba de morir acá al lado mío? Un Raptor. Ah, que 9 rima con latente. Sí, parece que sí. ¡Guau! Ustedes se para, tío. Me cago en la hostia. ¿Qué le pasa al vídeo de este tío, macho? Es como que consume mucho, ¿no? Este vídeo, no sé. 10. Ave del terror. Espectacular. Te come por los pies. No, no. 10. Espectacular. Rima. 10. Raptor lo mata. ¡Ah, rey! Que no rima nada. Ahora, ahora se ha cargado entero. Diez. Hagamos la casa ya, no nos riamos de Exo. Ya no es ni rima ya, dice 10. ¡Ay, ya ni tiró rima! Ya. Ni tiró la rima ya, dice 10. Así es como se aprende a contar. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí, pues cuenta con esta. Baneado. Nah, ¿uno? Uno, pam, no, baneado. Nada, vamos a darle… ay, no, Papote Monet no, era… Memero Novato, venga, va. Está guapo. Espérate, ahora que cargue este vídeo, espérate. ¡Hostia, 14.000 ya likes tú, eh! Estamos a puntito ya, eh. 14.600, tío, queda nada. Coño, ¡guau! Queda... 400. Ya estamos ya, ya estamos ya. Ya estamos ya, 400 likes más, tío. Esto no va, este vídeo, brother. Mejor, no. Porque ese de la miniatura. Tenía pinta de buen vídeo. No. Tenía no. pinta de buen vídeo, tío, esto. Amigos. Voy a poner la cámara bien, porque ahora jugaremos al arco en un ratito. Cuando acabe la noticia. Bueno, mientras vais dejando los últimos likes que quedan, he de hablar unas cositas antes de nada. Bien, hermanos, importante. Voy a la noticia ya, ¿vale? Se va a dar ya. He estado unos cuantos días bastante largos editando este vídeo. Espero que os mole. Espero que... Bueno, os lo voy a poner ya, porque ya hemos llegado a 15.000 likes. Y, importante, cuando acabe el vídeo voy a dar matices sobre cosas, ¿vale? Porque igual hay gente que no entiende muy bien algunas cosas, entonces voy a explicarlo para todo el mundo para que se entienda bien todo, ¿ok? Así que, amigos, que disfruten de esta pequeña obra de arte que he preparado para ustedes, caballeros. Para ustedes, para su entretenimiento, para su disfrute y para su alegría. ¿Estáis listos, caballeros? Chat. Y gente de ¡vamos! Allá ¡vamos, vamos, dale! Amigos. Allá vamos. Va. ¿Resumen? Sí, claro, pero igualmente creo que va a ser un poquito largo. Mira el cielo a
¿Que cómo hacía para conocer a tantas mujeres? Bueno, la verdad es que siempre he tenido mucho carisma con las féminas. No lo sé, yo no sé qué cosa tiene. ¿Tú quieres que yo te haga como el perro cuando bebe agua? ¡Qué dice, mae! Tiene comida para rato ese bebé. Tengo pizzas y tengo pasta. ¿Qué quieren que...? Esta noche duro tenía el bate, pensando en ese culo que ta quilate. Dios santo. No puede ser, amigo. No puede ser. Tenía duro el bate, debe ser. Ten. Eso es para ti, ¿vale? Para que le digas a Keira, que le digas a Keira, sí, que he venido a buscarla. Que Harry le envió un mensaje, y el mensaje es... Sí. Ey, gatita. Ese es el mensaje. Ok. Hijo de perro, me va a faltar, pero qué verga de okay. Si me das un segundo, tengo que tener un segundo. A ver, ¿cómo haría el gruñido? Tiene que hacerlo igual, a ver. Ese es el mensaje. Que lo que, mi loco. Si hay alguna minita por Instagram que tenga una teta de este tamaño, que me abra. Que me abra por Insta, tú sabes. Díselo, mi chaval. Que no quepa en la boca, cabrón. Que no me quepa en la boca. Bro. ¿Qué? Le puse a una chica, le hice la de la pelota, que se me cayó una pelota en el chat de ella y me está funcionando mal. ¿Cómo se llama? Mariam Ugu. Tenés que ganzuar rápido, por eso le avisa a la policía. Un momento, estoy ganzuando, ¿eh? ¡Hijo de perra! ¡Nexus! ¡Nexus, lo estoy viendo! ¡No! ¡Nexus! ¡Ya está! ¡Hijo de perra! ¡Mal parido! Voy a hablar con la que está hablando este man. ¡No, que era Gerardo! ¡Que era Gerardo, no, por favor! Entonces borre ese mensaje y bloquéela a Mariam. Sí, mi vida amorosa, la verdad que ha sido un completo desastre. Y la mayoría de veces he de admitir que es por mi culpa. ¿Cómo? Pero el casino está cerrado, de que no entiendo. Tómale una foto. Eso, ajá. Para los momentos solitarios. Para los momentos solitarios. Ahora que tiene perdido. ¿Qué pasa a mí? Me recuerda a su... Bueno, espérate, me está llamando otra vez. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que está usted diciendo? ¿Se quedó con ganas de escucharme más, señor Tamino? No, discúlpeme. Quería hacerle una pregunta muy rápida. Sí, dígame. Es que me han dicho aquí que le llaman el señor Tortuga. Sí, es porque cuando se aparea... Y culmina hace... ¡Ah! No, es porque tengo la cola más larga que el cuerpo. Vale, pues nada, era eso solo. Nada, era eso solo. ¡Qué puto asco! Muchas gracias, hasta luego. Pero es que no había pensado en el término tortuguita. Si eras conmigo... ¿Qué no se supone que era conmigo con quien te querías tener tortuguitas? ¿Por sí. qué la metiste a otra? A ver... No, yo... ¡Ay, Dios mío! ¡No sé qué decir! ¡Se le ha ido la flapa, hermano! ¡Ay! ¡Me he desmayado! ¡Era también! Se leen en español. Este hombre se ha desmayado dentro de su casa. Te he traído una cosa, Sofía. Ve, mira, chicos. ¿Te has traído algo? Sí, te he traído un regalo. Con hambre y usted con semejante papaya al aire. ¡Ay, qué rico! ¿Y si me come la papaya? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, amigo! Este es nuestro restaurante. ¿Qué traes ahí? Bueno, luego te lo enseño, Summer, eso. Es para después de la cita, eso. No, hay una cintura aquí. Cositas. Sí, vamos a seguir. Señor y Tortugui. ¡Ah! ¿Cómo vais? ¡Chao, testa bella! ¿Cómo tú te fai? Esta piccola princesa bambina più bellissima. Che, sí. Piccola bambina, tú sei como so. Oggi he preparado una tabla especial per tu y la sua bambina. ¿Cómo está la tua familia? Bene, bene, in Italia mangiando pasta. ¿Cómo están los bambini? Mangiando pasta y pizza también. Mangiando pasta. A ti te llegó la donación de beneficencia. Que eso le quería agradecer. No, non tu te fe, questo ti pesto. Es que también hablo italiano, también. ¿Nos puedes traer la mesa, por favor, Bernardo? Per tua persona. Sí, hablo italiano perfectamente. Es mi segunda lengua materna.
La tavola per tu. La migliore tavola di tutta la tua tenda. Come accento? No sé qué cojones estoy diciendo. un momento que estoy intentando hacer. Perdona, Samer, te piso la pizza, pero mis zapatos están limpios. Vale, principesca, principesco. La carta de oggi. Abbiamo pizza o pasta alle bolognesi. Benito, escúchame, como la señorita no entiende italiano, te agradecería que intentases hablar un poquito de la lengua española, que es la que entiende mi amiga, mi amiga Summer. Pero hubieras empezado por ahí, boludo, yo me estaba haciendo el italiano como en vez. Disculpame. Bueno, ella se fue ahora mismo con el pana, se lo digo. Mira, ¿qué opinas, papito, de esta foto? A ver, te la voy a mandar, ¿vale? A ver, mándeme. Mi patrón, ¿usted quiere la verdadera respuesta? Sí, quiero tu verdadera respuesta, por supuesto. Mi patrón, a usted le están sopeteando el plato. Mi loco, no me diga eso, mi loco. A usted le están... Mire, se le están comiendo el bizcocho. Ay, mi madre. Pero mire, le tiene la mano en la cintura y todo. No, no, a ver. Bueno, a ver, ¿qué edad tiene su hija, caballero? Pero pregúntele a ella. ¿Qué edad tienes, niña? No, tengo niña, 17. No. 18, ¡corre, que flow, corre! ¡Corre, que flow! ¡Corre! 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 Pues fíjese que no. En el trabajo, sinceramente, tampoco es que me fuese tan bien. La policía no come la pinga esa, díselo, mi loco. La banda. Así somos, dinero negro, díselo, porque no somos racista. Pero mira el vídeo, escucha, mira el vídeo que tengo yo, es que es buenísimo, mira. Mira, a ver, a ver. Pero primero tengo aquí un par de fotos de paredes. Pero mira este vídeo, mira. Mi loco, aquí estamos con el policía. ¿Pero cómo tiene el teléfono? Mi loco, aquí está el policía. Señor Tartuga, que nos ha detenido, el cabrón. Yo ya sé dónde tú vives, mi loco. Ya sé dónde tú vives, vamos a tomar represalia. Me está apuntando con un taser para que ustedes vean. No tiene los cojones de dispararnos, no tiene los cojones para dispararnos. No tiene los cojones de dispararnos. Yo me escapo, mi loco, que le den por culo a todo. ¡Ay! ¡La banda, mendigos! ¡Hostia! ¡Perfecto! ¡Espérate! Y participan terceras personas en mitad del robo, la persecución, es decir, a cualquier tipo de emboscada, bloqueo, etc. ¡Mi loco, me está contando la vida este policía! Si se bajan del vehículo sin intención de rendirse, es decir, se bajan del mismo sin levantar las manos. Pues me presento, yo soy Piñata. Piñata, vale. Piñata. ¿Por qué le llaman Piñata? Porque de pequeño me pegaban con palo. Ah, le pegaban con palo. Le quedó gustando lo que leen con palo. No, no. No hace falta. Ah, que cómo sobreviví al accidente. Pues bien.
La verdad que me ha ayudado bastante, doctor. Y ahora que estoy pensando, mi vida no ha estado tan mal. Es más, de hecho, si pudiese, volvería a repetirla. Yo tenía una mujer que no pinta ni los pintores, pero ya me olvidé de ella. Ahora pa' mí son las flores, hemos empezado de nuevo. Señor Tortuga, siempre primero. La polis no puede con el fuego de estos bagres. Siempre estamos fuertes como vinagre. Por favor, del peligro, ay Diosito, me respalde. De este lugar somos el alcalde. Hay tantas chicas en la city que nos quieren, que no sé si quedarme con dos o tres mujeres. Y volvimos de nuevo. Ciudad siempre primero, estamos hechos de acero. Tú debes ser la hija de un vejez y me lo que esa bomba te lleva a cargar que lo que. Vamos a mi carro a hacer bebés. Sabemos de valores, no de interés. La policía nos pregunta el por qué. La ciudad tenemos bajo pies, pero señor policial. Bueno, 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 amigo. Bueno, 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 bueno. ¡Diablo! ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¡Qué loco! Muy bueno, tío. Muy bueno. Muy bueno, sí. Espectacular, amigo. ¡Se viene, amigos! Wow. Se viene el día 29. Ahora haremos unas cuantas aclaraciones, obviamente, ¿vale? Espero que os haya gustado un poquito, porque ha tenido bastante trabajo, por eso… ¿Os acordáis de aquel día que dije, voy a abrir un canal para clips del señor Tortuga? Ahí, amigos. Gracias por toda la gente que ha subido los clips, porque gracias a eso he podido recopilarlos, porque hay mucho metraje, y entre tanto metraje es muy complicado encontrar los mejores clips, así que agradezco mucho a toda esa gente que me ha ayudado. Entonces, cositas importantes. Empezamos en Twitch el día 21, ¿ok? El día 21 empezamos en Twitch. Pero también cosa muy importante, y es que muy probablemente hagamos doble streaming, ¿vale? Tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Así que toda la gente que tenga suscripción aquí, toda la gente que tenga de años o lo que sea, probablemente también haremos directo aquí para mantener eso, ¿vale? Para que la gente también, yo que sé, que igual hay gente que no le mola tanto la plataforma esta y dice, oye, pues mira, yo prefiero YouTube, tal. Pues tenéis la oportunidad de también estar en YouTube, así que porque vamos a hacer el streaming doble, se supone. No sé cómo mira el ordenador. Si me va bien, lo haré. Y si a mí me va bien. ¿A ti va bien? Pues mira, si me va bien lo haré, porque mi ordenador es más raro que la hostia. Y si no me va bien, pues obviamente solo lo haré en uno, en Twitch probablemente. Es una nueva etapa, empezamos con el señor Tortuga en Marbella. Hay cositas ya decididas, la verdad que quería empezar con un push bastante fuerte. De hecho, yo quería empezar con la serie de Ark en Twitch, o sea, a principios de este mes, básicamente. Porque yo ya tenía finalizado el contrato y todo esto de YouTube y toda la movida. Entonces, era el último que quedaba con contrato, así que, pues eso. Quería empezar antes, lo que pasa es que, bueno, por temas familiares y tal, no he podido. Pero, bueno, el temita es que ya está todo bastante ya tranquilito, así que yo creo que me veo con fuerzas para darle caña. Así que, amigos, espero que la noticia os haya gustado y que apoyéis la decisión un poquito, ¿no? Que yo creo que sí, porque al final yo creo que tampoco afecta a nadie. Y bueno, cositas varias. Creo que el día 21 solo haremos streaming en Twitch. El día 21, solo en Twitch. Luego la serie de Señor Tortuga sí que la haremos en las dos plataformas, pero el día 21 sí que solo la haremos en Twitch, ¿vale? El día 21. Vale, ¿alguna preguntita más, chicos? Yo creo que ya está todo un poquito dicho. Esta es la historia del Señor Tortuga. Obviamente, muchos de los chicos van a estar también en Marbella. Bueno, de hecho todos, pero hay algunos que otros con otros personajes y tal, así que con otras historias. No voy a desvelar con qué vamos a ir cada uno. Yo tengo mi historia aparte, que bueno, ya la veréis también, obviamente. No voy a desvelar mucho tampoco, lo desvelaremos el día 21, todo esto. Y tenemos muchas cosas preparadas para esta nueva serie. La verdad que no quería entrar en Marbella, pero se me hizo como muy ameno todo, como que todo fue bastante rodado, porque este año no quería participar en ninguna serie, sinceramente, de ningún streaming ni de nada, pero me ha ido todo tan rodado en tema timings, en tema tal, porque claro, yo pensar que quería comenzar con Ark, y de repente se me alargó la cosa, y dije, oye, pues, hostia, justo ahora viene Marbella, aquí hago la serie de Señores de Tortuga, me apetece volver otra vez a rolear, tal, no sé qué, tal, pim, pam, joder, me vino todo tan, me quiero cambiar a Twitch, tal, no sé qué, me vino todo tan rodado que dije, joder, de una, tío, vamos a darle de una, tío. Y nada, básicamente eso. Y Kenfro también estará, obviamente. Bueno, estaremos todos.
Estaremos todos los que estábamos en la otra serie, que influye incluido, obviamente, la Almeja, el Laxus. Es correcto. El Copérnico no lo sé, ¿verdad? Porque el Copérnico hace. No, el Copérnico creo que no. Porque hace lo de esa de la pizza. Ojalá. Ojalá venga Fede. Sí, pero Fede entra una vez cada 17 años, Fede. Bueno. Nefa también estará, Ruperto. Bueno, todos, tenemos todos, no os preocupéis. Y básicamente eso, amigos. ¿Os parece guay la idea o qué, chat? ¿Qué opináis, chat? ¿Qué opináis de chat? Yo creo que. A ver, yo sinceramente voy a rolear exactamente igual que roleaba en Origen. La verdad, exactamente igual. Si me quieren funar, que me funen, hermano. Me la pela, hermano. O sea. O sea, sí, o sea, no me la pela, obviamente, pero me refiero. Si. O sea, si hay algo rollo. O sea, haremos tonterías rollo estas, ¿sabes? Como las que tengo en El Señor Tatuado. O sea, que realmente es un rol, no hay nada tampoco que sea como tal. Pero me molaría hacer el mismo rol, que no me corte nadie. Que no por ser esta serie me vayan a cortar las alas, ¿sabes? También. O sea, porque al final todo claro. Es rol y la gente se lo tiene que tomar por eso. Porque es un rol. Obviamente, yo no sé cómo es El Señor Tatuado en la vida real, que voy poniendo historias de. Chicos, si alguien tiene las tetas así de grandes, mandarme un MD. O sea, estás troleando, ¿sabes? O sea, obviamente no. O sea, decimos la primera chorrada que se nos ocurre. En plan, da igual lo bestia que sea, ¿sabes? O sea, la primera tontería que haga gracia, da igual. Y nos la pela todo. Pero bueno, es eso, se lo tienes que tomar al final como un rol. Yo creo que. Lo quiero plantear así. Espero que al final de la serie siga planteándolo igual y que no por temas de X o Y lo tenga que cambiar. Pero yo es que creo que tampoco. Yo tampoco creo. O sea, porque yo he estado informándome también sobre otros roles y tal. Y yo no creo que vaya. Que la gente sea de ese rollo tampoco. Claro, todos al final somos streamers. Entonces, yo creo que todo el mundo va a entender el rollo. Y yo creo que lo de cortarse es una tontería, la verdad. Para mí, sinceramente. Y creo que todos los streamers que van a entrar. Tienen dos dedos de frente para saber de qué es una chorrada, de qué rol, y mientras te metas con su personaje y no con el streamer en la vida real, yo creo que no hay ningún tipo de problema. O al menos para mí, o al menos eso es lo que yo pienso. Pero bueno, no importa dónde hagas stream, ahí estaremos, la mejor comunidad de la nuestra, los cercanos. Muchas gracias, Nahuel, amigo, grande, hermano. Pero bueno, básicamente eso. Sí, sí, bueno, os podéis suscribir, lo tenéis aquí en la descripción, Kenneth, si lo puede poner, por favor, caballero. Ya se ha puesto. Ah, ya está puesto. Vale, muchas gracias. Pues bueno, os podéis suscribir ya, bueno, podéis seguir la cuenta y todo eso, ya aún no se puede suscribir nadie porque me tienen que dar todavía el partner y todo eso, ¿vale? Pero bueno, estoy arreglando unas cosillas, ya había gente. Tío, es que yo flipo, sois unos cabrones porque ya, el otro día, hace ya como una semana, digo, voy a cambiar la foto de perfil o no sé qué, no creo que nadie se fije. Y macho, tío, todo el mundo en el chat ahí hablando, digo, pero esta gente están enfermos, tío, aquí, macho, yo ahí diciéndole a que. Pero no, Kempro, no escribas nada porque el directo encima... está así en el chat. ¿Cómo? Ya, en el directo ya estaba lleno. Ya lo sé. Sí, hay muchos cabrones que ya lo sabían esto, tío. Ya lo sabían. Pues no. Cabrones. Tengo que decir algo, Nexu. ¿Qué? Me mordí la lengua ahorita que estabas hablando y dijiste, bueno, vamos a estar aquí un ratito reaccionando a Twitch. Y yo, soy, ¿pero qué Twitch? Soy idiota, tío. Te equivocaste. Da igual, a chuparla, tío. En vez de decir Discord, digo Twitch. Y yo, ya. Imagínate el cortocircuito que tengo en la cabeza, tío, para equivocarme ahí de golpe, tío. Imagínate lo tenso que estaba, tío, para dar la noticia, ¿sabes? Para que de repente se me cambia la... Hasta, bueno, en fin, da igual. Sí, yo ya sé que hay muchos que lo sabían, ya lo sé. Dejen de ser aquí, de hacerse los inteligentes, ¿vale? Ahora, dejen de hacerse los investigadores probados. El tema no es, el tema es que cuando, antes del directo estaba todo el chat de Twitch en tu esto a tope, ¿no? Y estaba viendo el chat y empieza, sí, sí, Almeja, que también te hemos visto. O sea, estaban mirando a ver quién estaba especteando el chat, bro. Son unos pedazos. O sea, es psycho total. Bueno. Flipa, dicen, va. Bueno, en fin, sin más, espero, chicos, que me apoyéis en esta nueva etapa, por así decirlo. Ya sabéis que llevo muchos años ya haciendo directo, haciendo vídeos, haciendo... Joder, llevo como, no sé si 11 o 12 años, tío, ya, macho. Tengo los huevos ya negros de hacer directos y de hacer vídeos y de hacer todo, tío. Pero bueno, agradezco a toda la gente que me ha apoyado en el tema. Y nada, simplemente es un escalón más en la carrera. Y nada, chicos, espero ver todos ahí, obviamente. Y ahora vamos a jugar Dark, obviamente, porque lo había prometido también. Y porque me apetece de la hostia, porque hoy tenemos un evento que flipas. Y nada, estos días iré toqueteando cosas. Si le dais a seguir en el canal de Twitch, pues os lo agradecería, la verdad. Para hacer un poquito más grande la comunidad allí, ¿vale? Y nada, eso, chicos, que vamos a estar también aquí. Vamos a darle caña en las dos plataformas. Y esperemos que salga todo correctamente, ¿no? Por así decirlo. Espero que a veces no lo vean en el GTA por Chino Farmer. Sí, bueno.
No creo. No, los directos también estarán resubidos en Twitch. ¿Resubidos? No lo sé. Es que no sé. Mira, sinceramente, amigos, no tengo ni idea de cómo va Twitch, la verdad. No tengo ni idea. Me han dado unas directrices y la verdad que me están ayudando mucho. Pero esta semana me tengo que poner a tope con el tema de los iconos, el tema del partner, el tema de todo esto, ¿vale? Porque la verdad que no tengo mucha idea. No tengo ni idea de lo del tema del audio que pone el Axe. No sé, la verdad que... tengo que informarme toda esta semana a ver cómo va. Pero vamos, yo creo que tampoco será tan difícil ponerse un poquito en contexto, ¿no? ¿Por dónde le mando la foto, jefito, entonces? Dice... Tranquilo, jefe. Los arqueanos somos azules y rojos, morados, hasta naranjas, si usted quiere. ¡Hasta naranjas, si usted quiere! ¡Grande, Pedrito! Cuidado con la electricidad. Solito Z, gracias por la donación. Te apoyamos y tanqueamos las funas. Díselo, mami. Nah, pero no... Nah, yo creo que no me van a funar tampoco. O sea, es que de verdad, le tenemos mucho miedo a eso, pero yo creo que... la gente lo va a entender, tío. O sea, al final, no es tanto lo que digas, no es tanto todo lo que digas, sino cómo se lo tome la otra persona, realmente, cuando hay alguna funa. Porque yo a la Sur, por ejemplo, le digo que le digo cualquier burrada, le digo mono, le digo de todo, y no se ofende. Pero claro, se lo digo a una persona que no conozco de nada y que tal, y obviamente se va a ofender, y ahí es cuando salen las funas. Pero claro, yo, hermano, mira, en ese tengo recuerdos tuyos de roles de irnos la olla, pero que la gente se lo tomaba bien. Claro. Obviamente. Pero es que... que eso es lo bonito. Mira, las funas siempre salen por lo mismo, porque alguien se ofende. Pero siempre pasa lo mismo. Entonces, si la gente que ve el directo ve a la persona reírse del comentario, porque al final son chorradas y son tonterías. Si la gente que ve el directo ve a la persona reírse, a la contraria, por ejemplo, cuando nos metemos con el Asu que le decimos mono, no sé qué, o al Kenflo que le llamamos indio, no sé qué, ¿entiendes? O sea... cuando ven que la gente se ríe, porque literalmente es una chorrada, y de hecho ni siquiera lo pienso, o sea, al final es simplemente para hacer las risas, cuando ves eso, la gente es como que se lo toma bien. Pero cuando la otra persona es cuando se lo toma mal y se hace el ofendido, es cuando realmente salen las funas, ¿sabes lo que te quería decir? Ahí es ese momento. Cuando se hacen las víctimas. Sí, cuando alguien se hace la víctima, o cuando alguien o le afecta porque es de verdad, o se lo toma mal porque realmente se le ha afectado lo que sea, que también puede ser, por supuesto, es cuando sale el tema de las funas. Pero vamos, que yo creo que la gente, lo repito por enésima vez, yo creo que tienen ya la cabeza bien amueblada, la gente de Marbella, y confío en eso, de que todas las tonterías que vayamos a decir en las chorradas se lo tomen en plan a broma, obviamente. En fin, básicamente eso, amigos, mientras no se saque fuera del juego, yo creo que va a estar todo bien. Bueno, chicos, me dejo de enrollarme, ¿vale, amigos míos? Y nos vamos. Por cierto, el día 21, que empezamos... ahí he puesto los horarios un poquito, ¿vale? De todos los países y tal. El día 21, que empezamos en Twitch, empezaremos creándonos nuestro personaje el día 21 en el GTA, ¿vale? El personaje que va a estar todo el mes en Marbella, ¿vale? Porque la serie dura un mes. Después de eso, pues ya haremos otras cosas, también en Twitch, obviamente. Y ya veremos cómo funciona el temita. Una cosa... dime. No sé si es que entendí mal yo, pero Marbella empieza el 22. Sí, pero el 21 y que te puedas entrar para hacer el personaje. Ah, God. Ojalá suba los directos completos. Mi calculadora no aguanta Twitch. Pero los directos completos... a ver, amigo, pero si van a estar... ¿Cómo no aguanta los directos? A ver, yo entiendo el miedo... yo entiendo lo que se refiere a eso. Lo que pasa es que en YouTube no se borran nunca los directos. Es para siempre. ¡Ah! No, pero estarán aquí subidos los directos en YouTube. Claro, no es eso. En Twitch son como 10 y se van borrando los últimos que estaban subidos. Claro. ¿Sabes? Plan. La paja mental que me está haciendo esta noticia, grande jefe, al que no se olvida. Grande, Santi, muchas gracias, tío. Te vamos a acompañar en todos tus pasos, jefe. Dale, adelante, loco, te amamos. ¡Ah, qué bonitos mensajes, eh! ¡Ah! ¡Qué bonitos mensajes! Muchas gracias, tío, de verdad. Muchas gracias, la verdad. Bueno, básicamente eso, amigos, ya está. Dejamos un poquito el temita este aparcado, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y la noticia. Y he intentado enfocarlo de la mejor manera posible. O sea, he hecho hasta cinemáticas, tío. Me cago en la leche, tío. Me he tirado muy gots. Una semana haciendo esta mierda, tío. Muy gots. Gracias, bro. Vale, va. Empezamos con el arco, ¿qué, chicos? Que Rosito tiene un evento hoy preparado para nosotros. Muy guapo. Vamos allá, amigos. Vamos allá. A ver, espérese, que no encuentro el arco. A ver, vamos allá. Aquí dice: jefe, en esta serie va a ser puro rol. ¿O van a haber streamings preparados? Un saludo desde Argentina. A ver, amigos, a mí me raya mucho la gente, rollo, que no le... o sea, a ver, amigos. A mí me gusta hacer las series todas a mi rollo. O sea, me gusta un día preparar un rol en plan de que quede guapo para que la historia
tenga un sentido, micro. Para que se hagan cánones. ¿Qué micro qué? Para que la historia tenga un sentido. Sí. Para que, a mí me gusta preparar las ¿cómo se dice? De preparar las series para que la historia tenga un contexto, tenga cosas rollo de que sepa por dónde quiere ir, eventos cánones para la historia, para que sea por donde yo quiero que vaya. Y luego me gusta otros días pues simplemente improvisar y ya está. Pero amigos, si queréis ver una historia que sea bueno, es que yo soy así, bro. Y yo, pues, hay algunas historias que las preparo, otras que no, otras que tal, otras que no sé qué. Otras que las preparo y luego salen otras cosas, otras que no sé qué. En fin, al final es mi rollo, ¿no? Y no lo voy a cambiar por nadie. Me la pela que venga uno y me diga, es que me merece. Pues me comes los huevos, no veas mi canal y ya está, tío. Es que, sinceramente, es que, no sé, a mí. No, digo yo, ¿no? O sea, no lo veas, no lo veas y ya está, hermano. ¿Qué más te importa? ¿Qué más te importa, tío? ¿Qué más te importa? Simplemente eso. Yo, a mí me gusta hacer esas cosas y ya está, hermano. A ver, la serie pasada fue épica. Yo no creo que esta sea mucho, no sea menos. O sea, no, claro, obviamente. Yo sí, sí, pues es eso. Que cuando yo crea conveniente preparar algo, lo preparo. Pero por lo general, todo es rol, por lo general. Y sobre todo los primeros episodios, el 95% todo es rol, amigos. A ver, espérate, que tengo que cambiar de cuenta, tío, porque la otra tengo GTA, tío. Tengo que cambiar de cuenta de Steam. Jefe, tiene que entender que somos arqueanos y entre nosotros nos apoyamos como una familia. Te acompaño y te van a apoyar todos en tus pasos, bebé. Gracias, amigo, gracias. Muchas gracias por esas bonitas palabras, hermano. Vale, iniciando esto ya va. Que si no me pego aquí hablando 3 horas, tampoco quiero eso. Felicidades por la noticia, por cierto. ¿Sabes cuándo lo publicarán por Twitter lo de Marbella? No lo sé, Mado, no lo sé. Porque yo creo que el lunes o sea, mañana, vamos. Lunes o martes, yo diría, no estoy seguro, la verdad. Yo ya les dije, porque yo les dije, no pongáis nada todavía, porque por eso, porque no voy a, ¿cómo se dice? No voy a, quiero subir algo todavía, ¿sabes? Quiero subir algo todavía. O sea, el vídeo de presentación, me refiero, que quería subir el vídeo de presentación. Y nada, me dijeron, vale, no te preocupes, tú cuando nos digas lo publicamos, tal, no sé qué. Y justo ha coincidido que es fin de semana, que hoy no publican nada. O al menos eso me ha dicho, no sé muy bien la verdad cómo va. Pero bueno, ya lo pondrán, no os preocupéis, amigos. No os preocupéis. Segundito que estoy entrando. Vale. Si te quiere, jefe, muchas gracias, Kendall. No, papá, tú soy mi líder, tú sabes. Bueno, vamos a jugar, eso es, Nico, vamos a jugar. Apoyando siempre al jefe, le mandaré un saludo a mi amigo. A Io Kufa, claro, un saludo para tu amigo. Que tú se me preparas nuestra llegada. Eso es, hermano, eso es. Nexus, te petardé al micro, perdona que interrumpa. Sí, me petardé aquí en el Discord, tranquilo, amigo. En okay, el otro. No me petardé en el otro lado. No se preocupe, caballero, muchas gracias. Bueno, va. Acuérdese de grabar. Estoy grabando ya desde el principio que en el jardín del directo. Así que no sean eso y deje de tocar los huevos, ¿eh? Aviso. Bueno, a veces es estúpido y se lo olvida. ¡Broma! ¡Qué chaval! ¡Cómo le gusta! Espérate, tengo que quitar la pantalla del Discord, tío. Ahí está. A ver. ¿Pero qué pasa? ¿Qué floqué lo que querés a mí? Ya estoy. Estaba toqueteando un par de cositas. Bueno, amigos, hoy tenemos un día muy especial. Y es que nos faltan 2 malditos pinches artefactos, amigos míos. 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, pues eso, que nos faltan 2 artefactos. Entonces, hoy teníamos un evento que no sé qué quería hacer el Rosito. Yo no he visto absolutamente nada porque esto lo ha preparado el desgraciado del Rosito, así que no tengo ni idea de cómo va el tema. Ay, a ver qué hay aquí. O sea, esto lo tenemos muy. O sea, tenemos todo muy bien ordenado, pero todo esto lo tenemos lleno de mierda, todo esto, amigo. Hostia, mío, cuántas balas, tío. ¿No habéis colocado las balas o es que no caen más balas en las torretas ya? Es que nadie ha colocado las balas. Es que creo que nadie. Es más, ¿vos viste María Dolores? ¿Qué pasa con María Dolores? Está petado, ¿no? Nadie lo ha vaciado. Nadie. Yo ordené el loot que recogí ayer, ¿eh? Yo también. Seguro, me parece soleado. El mío sí. Tío, Nefa, te lo juro. Tío, haces las bases de una manera que me cago en la madre que te parió, tío. ¿Quieres poner aquí una rampa, cabezón? ¿Qué? Una rampita. Pero si es que aquí. Si no me has dado tiempo. No me ha dado tiempo. Lleva 7 días así. Esto.
una rampita aquí de la puerta principal. Es que en vez de hacer la puerta aquí, en medio la ha hecho a los lados, el cabezón. Pero bueno, lo demás está bien. Vale, pero. Lo demás está bien, Nefa, no te preocupes. Ah, vale. Vale, pero no me salgas la base. Demuele la Nefa, demuele la Nefa. Hay que meter muchas torretas, eh. Yo pondría ya las 100 torretas. ¿Qué os parece? Como idea. Ya, de one. Las 100 torretas, ya, sí. Sobre todo, Alessio, muchas gracias por esas 50 suscripciones, amigo. Muchas gracias, hermano. Enorme. Enhorabuena a todo el mundo que le toque una de esas suscripciones zarcas. Vale, a ver. Dime. ¿Se desbloquearon las 100 torretas ya? Sí, ya se han desbloqueado. Pongo anuncio. Sí, pon anuncio ya. Vale, después. Estructuras. Vale, esto. Es que sabes que, en verdad, poca broma, pero yo el otro día, ¿vale? Fui a una base y agarré un trofeo de estos, ¿sabes? Así que nos falta uno, pero en verdad vamos a ir a todas las cuevas, ¿eh? Porque no me lo quiero saltar. Las quiero ver cómo las han dejado y quiero ver que está todo guapo. Vale, a ver, ¿cómo va el tema del evento de Rusito? ¿Eh? ¿Alguien lo sabe? Acaban de poner ahora un mensaje, capitán. ¿Perdón? En 5 minutos, no la liéis. En 5 minutos empieza el evento de los trenes. Vamos. Mira, aviso, evento especial por el anuncio de la... Sí, mira. Vale. Espera, vengan al pueblo y así les explicamos. Vengan con armas y armaduras en águilas. En águilas tenemos, o sea, que ir. En dragones no, claro, en águilas, en Argis. Claro. Vale, pues vamos. Un segundo, ahora voy, que voy a prepararme un poco. Arrow. Es que tengo demasiadísimo megapeso, tío. Me llevo 75 balas, tío. No creo que. Bueno, en verdad puedo llevar más. Full mandat. En verdad puedo llevar más porque como voy con el Argy, y el Argy puede cargar muchas balas, tío. No voy a llevar una pedazo de locura, pero voy a llevar unas cuantas. Vale, después. Escopeta. Balas de escopeta. Ok. Unas cuantas. Más y armaduras de repuesto siempre vienen mega bien. Espero poder crearme una cuenta con el nombre igual. Si no, no me va a conocer. ¿Es verdad, Nico? Una cuenta con el mismo nombre, hombre. O si no, te pones Nico el de siempre. Tú sabes. Ya van a haber 27 Nicos el de siempre. Oye, ¿dónde está puesto el metal, tío? Aquí en la. ¿Dónde está, jo? ¿Tu juego dónde está? Ho. Estaba ahí en la. No, tiene que estar aquí, ¿no? Ahí está. Nefa está ciego y no lo ve. Voy a reparar las armaduras, un segundo, ¿eh? Antes de ir al evento, tío. Hay que reparar todo un poquitito, al menos. Ok, y esto. Vamos a ir más. Sí, con esto necesitaremos un poquitito de metal, amigos. Let's go. Ahora sí. ¿Está ready? Ahora sí estamos ready. Hostia, voy muy cargado, tío. Voy muy cargado y con los huevos coganderos, tú. Vamos allá. Que por cierto, al final la armadura de. O sea, las skins de las armaduras nadie las usa, ¿sabes? Al final, tío, o sea. Sí, no. ¿Dónde está Ho-Ho? ¿Dónde está Kenneth? ¿Me lo marca? Aquí al lado de Moltres. Sí, al lado de Moltres. Ah, coño, es verdad, está ahí. Está escondidito ahí, Estaba escondido el tío. Pues ya verás. Muchas gracias, Facundo. Jefe, ¿algún día tiene pensado volver a Pop Life? A ver, sí, bro. Si lo tengo muy pensado. El problema es que. ¡Ey, caballero! No toque usted las cosas no que nos han de tocar, nada. Nefa, lo está siguiendo un dragón, mae. Voy a por comida. Es mentira, a mí no es. ¿Teníamos pensado volver a Pop Life? Pues sí, tenemos pensado un día volver a Pop Life. El problema, amigos, ya sabéis cuál es. Es el de siempre, hermanos. Que el Pop Life. No sé qué esperáis. No sé qué esperáis, eso es. No, el problema básicamente de Pop Life es que. No hay muchos servidores, es complicado un servidor. Ya sabéis, lo de siempre, amigos, lo de siempre. ¿Para qué voy a mentir? Es que no es solo el servidor, es el server con todo el equipo, mae. Claro, porque yo no quiero montar un servidor mío propio. O sea, quiero que alguien lo monte y poder entrar al servidor. O sea, es un poco egoísta, pero
Es que no me apetece, yo no sé montar un servidor de Poplite desde cero. Y no me apetece volver a aprender y todo, ¿sabes? Porque además es un lío de la hostia, tío. A ver, vamos a pillar unos criopods y nos vamos ya, ¿eh? Vale. Voy a pillar. Para tener la experiencia de pura gente que no te conoce, claro. Claro, y tener la experiencia de pura gente que no me conoce, básicamente por eso también. Porque el problema de empezar en un servidor que todo el mundo te conoce, coño, pues te arruina un poquito porque todo el mundo te está siguiendo, que es lo último que nos pasó. Todo el mundo nos seguía y a dónde íbamos. Todo el mundo mirando el directo y esas cosas. Venga, vamos, va. Ya estoy ready. Vamos a por el rusito. Kenneth, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a Kenneth Gerardo? ¿Qué le ocurre? No sé, está popó. Nos está apuntando con un arco de flecha todo el rato, el imbécil. Kenneth, no sea necio, ¿eh? Y venga con el dragón. Pero dijo que con el águila. No, que no venga con el dragón, claro. He dicho. Ah, no, voy con el águila, weón. ¡Céntrate! Estoy centrado, man, no me molesten. Espera, voy a pillar más paracaídas, por si acaso, ahora que estoy pensando. Tío, a ver, yo no sé dónde está el poblado. El buje, tú nunca sabes nada, Almeja. El buje este de subirte a la Argentina, si que esté el personaje de lado, ¿qué cojones es esto, Ark? Por favor, tío. ¿Qué me tengo que poner? ¿Juego en coreano para que vaya bien o qué, tío? Da gracias a Dios. No sean porfiados, man. Es verdad, doy gracias a Dios de que puedo jugar porque hay otros que no pueden. Que hay otros que no pasan del. Ay, váyanse para pa la verga, váyanse para la verga. Ni el tráiler ha visto el Laxus de Scorcher, ni el tráiler. Pobrecito, mi bebé. Mi bebé, pobrecito. Estás bien. Pero encima, que me pase con Defore es bueno, pero que me pase con Ar, hermano, me quiero. Uf. ¿Y ahora pudiste entrar? No, antes pude entrar y ahora ya no me deja otra vez. Me ilusiona como. La voz, pobrecita la voz. La voz que tiene nuestro amigo, de desesperación. De decir, ¿estáis en el pueblo vosotros? No, pero ahora voy a Meja. De decir, Vieo, te comas de eso, Vieo. A ver, espera, que lo pillo. ¡Ah! ¡Ah! Cosa de Laxus. ¡Ah! No lo entenderías. Laxus es como la tortuga esa. ¿De qué? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hace Laxus? A ver, acá. ¡Ah! Entonces, yo he hablado. Pues, No, pero ¿qué pasa? Se están matando acá, ¿eh? No joda, voy para allá, que quiero lootear. Sí, está matando un dragón, bro. Ya he pillado lo importante, los C4. ¡Uy! Yo también siempre, llevo, ¿eh? Escucha, siempre que paso por aquí me crashea el juego, tío, ¿qué pasa? ¿Te has dado cuenta? ¿Te crachó? Siempre ¿Te cuando crachó? Paso. Sí. Ese... ¿Vas a preguntarlo 7 veces más si me crachó? Ese es el karma por reírte de tu amigo, ¿viste? Siempre que paso por ahí me crashea, tío. ¿Me podéis mover el cuerpo, por favor? Un momento, chicos, un momentito, dame un segundito. Déjame un segundo. Ken, ¿me puedes matar el cuerpo? Pero, por favor, quita la armadura antes de matarlo, por favor. Estoy yendo. Y me lo pienso si le quito o no la armadura. ¿De qué país es Ruperto? No suspire. ¿De qué país es Ruperto? ¿De España? Ey, no, yo soy argentino. Lo sé. Pero vives en España. Ah, eso sí. Que tú sos argentino. No sé qué hay gente ahora, tío, aquí, macho, en el servidor. Hoy sí que está petado este server, tío. No veas, los días que hay evento, no veas, cómo viene todo el mundo. No veas. Uf. A ver, ¿qué es esto? Nexus, hay un problema. Dime. ¿Ahí entró el juego? Sí. No has podido matar, ¿no? No. No, el problema era que estaba despierto y tenía que dispararle sí o sí. Ah, vale. Es verdad, porque tarda un montón en... Hostia, espérate, que tengo la cámara. Tenido un montón en cárcel el juego, ¿verdad? Pero no se preocupe, que eres Gerardo. ¿Me ha desnudado? No, ¿verdad? Menos mal. No. Yo respeto su privacidad, bro. Así me gusta, que eres Gerardo. En la iglesia, dice, vale. En Águilas, así no hay lag, ¿vale? Ok, vamos para allá. En la casa del señor. Tío, ¡ey! Tienen un oasisaurio esta gente, ¿eh? Mm. ¿Pero por qué ese oasisaurio tiene palmeras arriba? Es diferente, ¿no? Al nuestro, a ver. ¿Qué es un oasisaurio de bioma desértico o qué? Ah, no, es igual. Caribeño. ¿No? Oasisaurio caribeño es. No, creo que es igual, ¿no? Hostia, las vías que ha hecho el rusito, madre mía, hermano. Todas las vías que ha hecho.
Vamos allá, a ver. ¿Qué hay que dejarlos? ¿Aquí los pájaros o dónde, tío? Aquí, ¿no? Sí, déjalo ahí. Hay un parking. O sea, se me ha olvidado traer las flechas. Las flechas de arco compuesto, tío. Bueno, vamos, va. A ver. Está todo el mundo aquí sentado, tú. Hostia, ahí en la iglesia, claro. Juan el Niño. Juan el Niño, los siete enanos se llama. Ah, los siete magníficos. Pero Juan el Niño. ¡Juan el Niño! ¡Juan el Niño, cámbiate! Mira, es que todo el mundo va enano. Todo el mundo está hecho personaje enano, tío. Hostia. Qué buena música, ¿eh? Mucho PJ enano veo aquí, ¿eh? Tío, ¿por qué se los hacen enanos los personajes, tío, esta gente? Es que míralo, mira este, tío. Dijimos, nada de personajes enanos. Mira, me dejo la silla. Gracias. ¿Está hablando, Rosito? Sí, ¿no lo oyes? No. No, yo tampoco escucho nada, ¿eh? Ah, yo sí. No jodas. Espérate. Espérate, espérate, que no estoy escuchando nada, tío. ¿Reinicio el juego o qué? Que me va el audio del maldito Ark, te lo juro, tío. Yo también voy a reiniciar porque yo tampoco escucho. No me roben el loot, ¿eh? Me pongo aquí, ¿eh? Reinicio un segundo, ¿eh? Reinicio un segundo esto, ¿eh? Para que me vaya bien, porque madre mía, tú. Qué mal va el juego, ¿eh? A veces, tío, a veces se desconfigura, tío. Es que burdo. Son unas cosas, tío. Unas cosas. Por cierto, qué raideo más smooth hicimos ayer, tío. Qué smooth, el raideo de ayer. Fue god, ¿eh? Fue el de ayer. Bro, fue increíble. Ay, Dios. Está muda Chucky, Rosito. Nada, menos mal que al menos en tan rápido, bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dices? Que en el radio de ayer entraron tan bien como cuando te dicen no, que es mi primera vez. Barras. Salas. Ah. Me funaron. Entiendo. Tío, suerte que el Laxi no puede jugar, ¿eh? Si no, tenemos que aguantar más horas. Pues yo tendría todo ordenadito y bien farmeado. No como ustedes, parásito. Bien farmeado, sí. Bien farmeado por tus compañeros. Venga. Bro, me está diciendo Rosito que tiene que hablar seriamente conmigo de algo luego. ¿Contigo? Uh-huh. Hostia, espérate. Y Almeja se ríe mucho. Yo creo que sabe algo él. No. Ah, creo que ya sé. Espérate. Creo que ya sé por qué no se oye, creo. Espérate, a ver. Debería de... Pues no digo nada, tío. ¿Te comparto y lo escuchas desde mi pantalla? Sí, porque es que literalmente no oigo absolutamente nada en el juego. No sé por qué, tío. Compárteme, a ver. A ver, voy a mirar el audio, pero... No, yo tampoco escucho, ¿eh? ¿Pero por qué? A ver, voy, ¿eh? Vale. Ahora sí. ¿Le digo que empiece? Sí, sí. Pero ya escucha. Vale, si no habla, no dice nada, ¿qué te pensa? ¿Que yo soy maldito divino, desgraciado? Si quieres te meto un tiro acá delante de todo el mundo. Escuchen, señores. Bueno, vamos a comentar un poquito. Esto va a ser un desafío para los más valientes. Evidentemente, los que no quieren participar tienen todo el derecho del mundo de irse de aquí. No queremos cagones. Es una batalla de trenes, ¿vale? Actualmente hemos construido dos vías de trenes. Les digo el punto de dónde está, si lo encontramos ahí. Vale. ...1765, ya se pueden apuntar, 1765. Ahí está preparado un eventillo, ¿vale? Que son dos trenes en la misma dirección, en dos vías contrarias.
La historia es muy fácil. Un bando se pone a un lado, otro bando en otro lado, construyen sus trenes. Yo le dejé en materia para que construyan, ¿vale? Y se trata un poquito de subirse y defender. El primero, antes de romper la locomotora, son 4 vagones que hay. Tienen que ir rompiendo vagones por vagones, ¿vale? Y en el momento que ya no quede vagón, pues se puede romper la locomotora. La tribu que vence, o sea, que destruye la locomotora de otra, gana. ¿Qué ganarán? Pues evidentemente... Una pinga. Ganar, estaba pensando en lo que usted me pidan. Armaduras, armas buenas o algún dino elegir. Por ejemplo, yo tengo aquí un maldito fénix, se lo voy a enseñar. Está muy pepino, que se lo puedo dar al ganador. Aparte, reconocimiento de todos los bandidos y de Vaca Muerta como la tribu más ganadora, exitosa, ¿me entienden? El tema muy importante, no se va a poder hacer por lo menos hasta que... Yo, la norma es muy básica. Primero nos vamos a dar de tiro y de hostias. Ya van a ver lo que se van a encontrar ahí, de armadura y armas, la ponen ustedes. Yo les dejé cama para que vayan reapareciendo. Y en el momento que yo voy viendo, pues a lo mejor digo, bueno, ahora sí que se puede hacer abordaje y lo que no se puede usar C4 para tocar y destruir las vías. Uy. Las vías son intocables, ¿vale? Si alguna tribu destroza la vía para parar el tren, pues evidentemente se da por perdida y gana la otra tribu. ¡Hostia! ¿Alguna pregunta? ¿Puede ser algún dinero? No. Ya está, nadie pregunta, ¿no? Sí, se lo podemos ver. Lo podemos ver. ¿Vale? Podemos ver el premio. Escucha una cosita, vamos a ir para allá. Lo que yo no sé cómo estamos organizados. Dile que elegimos cada uno. Hacemos dos jefes y elegimos. Así que vamos para allá y hacemos dos filas. Por un lado estarán los Dalton 7, vale, que tienen la otra vía, y por otro lado estaré yo con la tribu Alfa. La tribu Alfa, ¿vale? Somos nosotros. Gente de Vaca Muerta. Con mi gente de Vaca Muerta. Y veremos cuánta cantidad tiene cada uno para que sea más o menos parejo. Oye, ¿cuántos somos, no? Todos, con su águila y para allá. Somos un montón, mae. Somos un montonazo, tío. Qué heavy, tío. Somos mazo de gente, Bro, vale. Este está troleando, bro. Hay que ganar esto, ¿qué, Lupe? Este de acá, grandote, este de acá. Sí, a este tendríamos que sacarlo directamente. Tío. Este, mira, no, escucha, ya está. Luego lo voy a decir yo, no te preocupes, Roberto, ya está, déjalo, no te preocupes. Voy a decir, la gente que es enana no participa en el evento, ya está. Lo decimos. No es que se... Dime. No es que es enana, es que todo lo contrario, se hizo lo más. O sea, no se puede hacer más grande, yo creo. No, pero hay muchos enanos ahí, tío. Sí. Hay muchísimos que son mega pequeños, tío. O sea, yo ya lo avisé el primer día. El primero, dije, chicos. La estatura más pequeña que se puede hacer es la mía. Comparadlo con mi estatura y ya está. Quien se haga más pequeño que yo, está prohibido en el servidor. Y la gente ilegal. Se hace personajes así. O sea, directamente se hace a David el Gnomo, ¿sabes? La peña, tío, los parajotas. Es que están troleando, macho. Lo dije el primer día, hermano. El primer día lo dije, tío. Y siguen troleando con eso, macho, con la maldita estatura, tío. Pues bueno, ahora les diré, venga, chicos, no podéis participar. 20 veces, no, le he dicho 400 millones de veces, King. 400 millones ya llevo, creo ya. Pero sí, tío. Enanofóbico HD. No, pero no es por ser enanofóbico, eso me da igual. El tema es que la hitbox es mucho más pequeña y es injusto para la gente que se hace un personaje grande. Y también buguea mucho en el juego este. Si fuese en el anormal te diría, mira, me da igual. Porque no está bugueado eso. Pero aquí puedes hacer el ghost snipping ese, tío, que disparas sin que la peña te pueda dar. Y si eres enano. Y claro, pero las ventanas son más altas que el personaje más pequeño que hay, claro, en el juego. Claro, por eso. Y entonces es un poco troll, la verdad. Entonces lo hemos prohibido en este server. Que está un poquito medio raro el juego, ya lo sabéis, amigos. Es lo que hay que prohibir algunas cosas. Porque si no, tío, esto es un caos este juego, ¿eh? Está un poquito... Es imposible pegarles un tiro si miden 40 centímetros. Sí, a ver, obviamente, aparte de eso. Pero sobre todo por el tema de los escondites, ¿sabes? Los escondites es lo que más jode en general. Claro, vale. Se meten debajo de una piedra, cualquier movida y no... Claro, se meten... pero se meten detrás de una estructura. Una ventana.
por ejemplo, una ventana, y ellos pueden disparar, pero tú no puedes dispararle a él. Claro. ¡Hostia! ¡Mira lo que ha liado ahí, eh! ¡Ojo que empieza a ver la estructura ya, eh! ¡Hala! ¿Qué ha liado el rusito? ¡Espérate! A ver lo que ha hecho, eh. Pero ¡cuántos pájaros, eh! Tío, mira todos los pájaros que van para allá. ¡Hala! ¡Qué guapo, eh! ¡Ey, está God, eh! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué guapo! Ahí se juntan las dos vías, ¿veis? Ahí en medio. Para dispararnos. Pero creo que tenía que haber tenido un poquito más de recorrido, ¿no? ¿O qué? El... Yo no lo veo, ¿eh? ¿El qué no ves? El tren. Es a eso. Yo sí lo veo. Está aquí. Ah. Train Engine. Solo hay uno por eso. Claro, pero hay muy poca zona, ¿no? Tendrán que ir como muy lentos los trenes, ¿no? Para poder dispararse y eso, tío. Porque si no... Parece un parque acuático con los toboganes, tío. Sí, ¿verdad? ¿Serán automáticos los trenes o...? No, tiene que haber conduciendo a alguien. Si no, no tira el tren, ¿eh? Pero es como muy cortita la vía, ¿no? Claro, o sea, aquí en medio se pegarán, luego darán otra vez la vuelta, aquí en medio se volverán a pegar, darán otra vez la vuelta, aquí en medio se volverán a pegar, darán otra vez la vuelta, y así sucesivamente hasta que uno de los dos trenes muera. Mola. Lo que pasa es que seguro que alguien se cae, ¿eh? Espero no ser yo. Yo he traído ganchos por ello. ¡Hola! ¿Cuánto pájaro, no, hermano? Yo he traído ganchos también, ¿eh? ¿Pero tenemos que utilizar nuestras armaduras? Sí. Sí, ha dicho nuestra armadura y nuestras armas. ¿Ah, en serio? Joder. Vale, pues... Y nuestra munición, interpreto también, ¿no? Hombre, claro. Sí, claro. Oh, a ver, ahí dos cagas por... No sé. Ahí. A ver... No podemos llevar tonterías, entonces, ¿eh? Tenemos que llevar solo cosas que vayamos a usar. Nada de chorradas. Vale, nada de explosivos, ¿no? Han dicho. Pero vale. Creo que dijo que nos daba todo, ¿no? No, armas ha dicho que no. Creo, ¿no? ¿O qué? No se entendí que nos daba todo. Yo he entendido que ha dicho que en otras armaduras y armas. Bueno, cosas. Ahora le preguntamos si no. ¿Para qué nos vamos a usar entonces? La mitad de las balas estas las dejo. La mitad de las de fuego también. Voy a dejar algunas botas para pillar algo de peso. Porque no tengo nada de peso, hermano. Fua, es que... Telita, ¿eh? Claro, los cuerpos se caen al suelo, ¿no? Igual, ¿o no? ¿O se quedan ahí arriba los cuerpos? Depende donde mueran. Uf. Bueno, no, siendo arc... Yo creo que arriba. Siendo arc se caerá por ahí. No, tenemos que llevar armas y armaduras, dijo. Armas y armaduras. Vale. Sí. Kenneth, comparta. Mira, Voy, estoy llegando. Escucha, este mira. Es más grande el escudo que el tú. Mira, tiene que. Messi. Mira el papote, tío. Tío, están troleando, en serio, macho. Mira el Bruno, tío. Tío, en serio, hermano. Y se lo avisamos ya. Y ya se lo avisamos, eh. No, lo hemos avisado mil veces. Todos los que sean más bajitos que yo, que se vuelvan a casa. Tío, ah, sí. Macho. Literal. Es que mira, todos, tío. La gran mayoría todos son más bajitos. Mira, este también, tío. Hasta el Zarin, tío. O sea, hermano, están troleando, tío. De verdad. Te lo juro. Mira que le he dicho 80 veces, hermano. Lo he dicho 80 veces, tío. De verdad, tío. Qué rabia me da, tío. Claro, se lo cambian ahora, pero luego cuando hagan PvP se lo vuelven a cambiar a enanos, ¿sabes? Luego. Es que mira el Bruno, tío. Hermano. Sí, salta lo que quieras, papito, pero no. El Luca está bien. Mira a Antonio, tío. Antonio sí que es imbécil. Mira cómo se ha hecho el personaje, macho, el Antón. Kenneth, escucho el directo por tu micro. Ah, no, el de la almeja, pero el de la almeja. No. Escucho el directo por tu micro, la almeja. Ah, hostia, joder.
Parece una guardería. Ya ves, hay más niños pequeños aquí, tío. Y son de confianza, tú imagínate que no llegan a ser de confianza, tío. Es gente de confianza que hemos metido, mira. Esto es igual, tío. Mira, este también, igual. O sea, es una locura, hermano, No, tú pa' casa también, tío. Este está bien. Este también pa' casa. Este está bien. Este está perfe. Este está perfe. También. Claro, es que es una desventaja muy heavy. Este está perfe también. No escucho nada sobre... Yo tampoco. Este es enano. Pa' casa. O sea, mira, es que mira la diferencia, hermano. Hay mucha diferencia. Este está bien. Este, bueno, se puede pasar, pero... De falta. Esta está perfecta. Este está perfecto. Este... Está bien. Este está bien. Este es enano. Este está perfecto. Este le falta un poquito. Bien. 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 Y estos todos son enanos, estos todos, tío. Madre mía, tío. Madre mía. A ver, Ken, que voy a escuchar, en el directo. A ver, usted. ¡Mejillón! ¿Puedo dejar de hacer tonto y me deja organizar? Rosito, que son enanos todos, que son las normas del server. ¿Qué son tus normas del server, desgraciado? Por eso. Te voy a meter en la cárcel, Claro, cabrón, son las normas, tienen que cumplirlas, coño. O sea, tienen que ser todos de la misma estatura, si no, no está parejo, ¿entiendes, cabezón de la sal? Pero mirad que has dejado todos los malditos enanos de este lado, desgraciado. ¿Qué? Si yo no estoy escogiendo a nadie. No, aquí hay un alto. Yo no he escogido a nadie. Pero, Rusito, que si son pequeños no se les puede disparar casi. Esa es la movida. Claro. ¿Entiendes, Rosito? Pero no hace falta. A ver, mientras destruya los vagones, ¿quién más da? Porque vamos a disparar. ¿Puedes decir que no llegan a ver a la ventana? Vamos a. Claro, ellos pueden hacer ghost picking, ¿sabes? Y además, que tenemos que matar a la gente para que no nos disparen, digo yo. Tenemos que matarnos entre nosotros para hacer un poco de PvP, ¿verdad? ¿O qué hacemos? Pero mira este, qué alto, ¿qué? ¿Y este? ¿Qué alto? Pero es que yo no he escogido a nadie, Rosito, cabezón. Yo no he escogido a nadie. Ah, vale, pensé que se habían acomodado. No, yo no he escogido absolutamente a nadie. O sea, espérate, a ver. Vale, vale. Que escucho el directo del equipo, así os escucho a vosotros también, va, por dentro del juego. A ver, yo me pongo aquí para escoger. Yo he dicho que los enanos se vayan para casa. Porque es que, a no ser que se cambien la estatura, porque ya están troleando, no, macho. Se la están cambiando, se la están cambiando. Porque están troleando mazo, tío, macho. ¿Cómo se cambian la estatura? Con las tijeras. Con las tijeras. Con las tijeras, dale tijeras. Los enanos se tienen que cambiar la estatura si quieren participar, Pero esos ya están, esos son los que pueden. Vamos a ver. Uy, ya puedo hacer balas de esto. ¿Podéis creer que no he crafteado ni una bala de rifle avanzado? Ni una. ¿En serio? ¿Todas han sido robadas? Todas han... Sí, tenemos como 200.000 balas robadas, tío. Sí. O sea, no he crafteado ni una en toda la serie, tío. Ni una he crafteado en toda la serie de esas balas, tío. Y de estas igual. ¿Tenéis una pala encima? ¿Para qué? ¿Una pala? Ah, para el agua. Para hacer a... Porque el agua, la gente está muriendo de sed. ¿Qué gente de cantimploras, coño? Sacar una pala y hacer aquí... Sacar una pala y hacer un agujero aquí. ¿Alguien tiene una pala? Claro, sacar una pala y hacer agua aquí, tío. Está preguntando, Rusito, que qué estatura es la que necesitamos. ¿Qué estatura es la que necesitamos? La mía, más o menos la mía. Que todos sean más o menos... O sea, y un poquito más bajitos que yo puede ser. O sea, por ejemplo, el flecha ese está bien, por ejemplo. No hace falta que sean igual que yo, pero solo un pelín más bajito o más alto que yo. Para que todos tengamos la misma altura y sea igual para todos, las mismas oportunidades, ¿sabes? Vamos, va. Mic. Ahora sí distribuimos, ¿no? Sí, ahora sí. Venga, va. A mí escógeme los que queráis, en verdad, tío. Papás, es que se van a caer aquí, chaval. Intentad, por cierto, diles que no roben el loot a la peña, tío. Eso es importante. Ponte aquí, Mejillón, ponte aquí. Así van detrás tuyo. ¿Dónde me acá, Nexo, donde estoy yo. Ah, vale. Adelante mío, vení. Ah, vale, que pensé que eras el Rupe, tú.
¿Dónde estás? A ver. Sí, acá atrás de Rosito, acá atrás de Rosito. Aquí Nexus. Ah, vale, aquí. Pero, ¿para dónde va a ser la fila? ¿Para atrás mío? No sé, vos quédate ahí. No, enfrentando cara a cara, ¿no? Es verdad, cara a cara sí, ¿no? Me pongo así cara a cara. Claro. No, pero Nexus, que está ahí. ¿Eh? Pero es que no estoy entendiendo nada, ¿qué coño está pasando? Estos van con nosotros. ¿Y por qué? ¿Porque quién lo ha decidido? De este barco no Rusito. Hay que ser fila india, dice. Rusita. ¿Cómo es la fila india, Kenneth? Que no la. Que... Al final funciona la. Mira, el Brunolito se ha quedado dormido, tío. Ah, no, mierda. Pensaba que se iba a robar ya. Bueno, pues ya está, tío. A chuparla. Estos mismos, tío. ¿Qué más da, macho? Si es que me da pereza tener que estar escogiendo ahora, tío. Pero... Tío, el Bruno va con nosotros. ¡Qué asco! No. Bruno, tú pa'l otro lado. Pero mi tribu está acá. Pues pa'l otro lado también. Jefe, ¿al final funciona la orca de Ark? No hay orca en Ark. O sea, no la han puesto la orca. De la orca no la han puesto al final. Yo estoy listo, yo ya. En realidad. Yo también, ya estamos listos. ¿Tú crees que llega el lanzallamas de aquí a ahí? No, verdad, no llega. Una pasadita. Nah. Una pasadita con el lanzallamas, Nexus. Wow, una pasadita con el lanzallamas y te haces la penta hiperkill, ¿sabes? Vale, pues vamos a construir ya, ¿no? ¿O qué? Espera, que está repartiendo las cosas. Vale, voy a poner... Game se va a llamar. Y voy a poner todo esto aquí para luego saber qué es lo que tengo puesto, ¿sabes? A ver. Pero no lo podemos utilizar el tren, ¿y eso? ¿Quién lo utilizará el tren? Uno de ellos, ¿no? De su tribu. Bro, puse todo en Ho-Ho. ¿Todo lo tuyo? No, para construir. Pero ¿y cómo subimos al tren, tío? No podemos subir al tren, ¿eh? Claro, ¿cómo subimos? Tendrá que darnos ¿no? Sí, sí, subimos. La cadera, ¿no? No, pero al tren. No, el otro, es el otro, Nexus. ¿El otro qué? Es el otro tren. El otro tren. Venga, el de la otra vía. Diez minutos para construir y arrancamos, está troleando. Pero si en la otra vía no hay ningún tren, ¿qué hablas? Sí, espérate. Por aquí estaba, yo lo vi cuando venía el pájaro. Hola. Ay, qué mierda, tío, que ¿dónde? No se escuchen los micros, tío. ¿Dónde está? Aquí no hay aquí, tren, ¿eh? Aquí está. ¿Qué? Sí, venga por acá, donde estoy yo, corriendo en la vía. Ah, vale, pero está lejos, ¿no? Pero moverlo para aquí, sí, ¿no? Está el lejos. Tren este, hay que moverlo para aquí, ¿no? Voy, ya lo llevo yo para allá. ¿Lo puedes llevar? Sí. ¿Cómo? Es nuestro. ¡Ah, es nuestro directamente! ¡Ah, mira que lo veo! Vale. Sí. Vale, qué bueno. Ok, perfecto, llévalo para allí. Pero lo has puesto al revés, los trenes. Los ha puesto al revés. ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Están bien. Vale, va. Hostia, a ver cómo hacemos para construir. Yo nunca he construido en el tren, tío. ¡Fua! Hombre, nadie, bro. ¿Pero esto qué va? ¿Es una locura aquí? ¿Tren contra tren o qué? Tren contra tren, claro. ¡Buah! ¡Vamos, chavales! ¡Qué ganas, eh! Prepárate para que nos lo copie todo el mundo esto, también te digo, ¿eh? Sí, hombre. Esto es el nuevo DLC. La parte 2 del DLC. ¡Buah! Ya, tío. Esta idea nos la va a copiar todo el mundo, ya te lo digo ahora, macho. No va a ser la primera vez que la veáis. ¿Tiene bocina? Frena, Ken. ¡Hostia, sí! ¡Tiene bocina! Más para adelante, Ken. Voy. Más para adelante. Que no ahí. ¿Qué hacemos? ¿Les decimos que suban o que se esperen a que construyamos? Guapo, no, que se esperen a que construyamos, ¿no? ¿O qué? Sí. ¡Fua, cómo mola! Se va a caer el server, dicen en el chat. No, hombre, no. Espero que no, vamos. Chicos, ¿y cómo salta ahí? Súbete al tren. A ver,
Súbete al tren y ya está. ¿Cuál es la contraseña? Oye, ¿y los baúls? ¿Están vacíos, tío? ¿Dónde están las cosas para construir? En Ho-Ho, bro. ¡Ah, en el pájaro! Rusito me lo tiró todo a mí al lado del pájaro para que lo metiera ahí. ¿Se claro. puede mover el pájaro? Ah, pues sí, mira. No sé. Vale, pues lo muevo un momento, ¿eh? Primero vamos a construir el de atrás, ¿vale? De todo. ¡No, Kenneth, vale. no lo mueva! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, almeja, tío! La madre que lo parió la almeja. ¿Cómo fue? ¡Joder, almeja! ¿Para qué mueves nada? Eso sin querer. Almeja, solo te tienes que subir y ya está. ¿Quién lo ha hecho? Ah, no, yo no sé, vale, vale. Solo te tienes que subir al tren dándole a la E y ya está, nada más. Cabezón de la sal. Que no puedo saltar, no sé por qué. Ya, almeja, escúchame. Venga, ¿eh? Te acercas al tren, ¿vale? Mira. Apretas en estoy el. Estoy contigo aquí, ¿ves? Sí, en el teclado. Apretas la tecla que pone E. Luego le das otra vez a la E. Entonces ya te bajas. Ya está. Estoy contigo. ¿Tú cómo llegas ahí? ¿Ves? Ala. Y salta, almeja. No, porque. ¿Ves? Con la barra pero espaciadora, la tecla más grande del teclado. Sí, la tecla ahí, más grande del teclado. ¿No puedes saltar acá, acá? No, no puedo. Sí puedes, pues sí puedes. Es que me pego en el techo. Sí puedes, escúchame. Salta desde atrás, no desde la punta, desde atrás. ¿Desde aquí? Desde ahí, salta. No, ¿ves? Pero. Ay, Dios mío. Desde mucho más atrás, estás saltando desde un la punta. Poco lo que es. No, es que ves, no ves que vas desde la punta, cabezón. Mira, desde aquí. Mira, almeja, quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto, bro. Bueno, da igual, almeja, da igual. Da igual, yo voy aquí, yo voy aquí adelante. Ah, pues muy bien, ¿no? Todo lo que nos ha dado. ¿Y los cimientos, que es lo más importante? No sé, eso fue todo lo que me tiró a mí. Ah, pues ya está, no podemos construir nada. No lo puedo creer. Ella es muy a pedirle. No, espérate, sí podemos. A ver, espérate, ¿eh? Ah, claro, los otros tampoco tienen cimientos, ¿eh? Así claro. Se tiene que construir desde aquí, no sabía yo. Una cosa, ¿cuántos de este? Ah, no, solo uno. It's too far away from the platform. Y esto sí, ¿no? ¡Ay, mira qué guapo! Brother, para hacer la plataforma más grande, tío. Pongo la skin show. ¿Te parece? Sí. Pero ay, espérate, todavía no. A ver si la puedo craftear. Ah, no puedo poner. No, no podemos ponerlo tan lejos, tío. Ah, eso era el límite. Espérate, a ver. Mira, podemos hacer una cosa, mira. Para poner una barrerita. Uh-huh. Ahí, para disparar. Vale. Así podemos poner el suelo así para que haga de barrera. ¿Qué os parece? En el caso de que tal, podemos. Uy, espérate, tiene mucho peso el tren, ¿eh? No se va a poder mover, creo. Es que yo creo que el peso lo tiene bugueado, o sea, es como María Dolores. No creo que haya un peso. Sí, lo puedo mover, sí. Está bugueado el peso. Claro, es como María Dolores, madre. Vale, chicos, importantes, fijarnos en lo que hagan ellos. A ver. Bueno, están haciendo ahorita un vagón común y corriente, la verdad. Así que claro. No creo que haya que copiarle mucho. Ya, es están verdad, haciendo tío. Literalmente un cuadrado con ventanas, con dos ventanas. ¿Querés que te diga cuál va a ser el secreto? Adelante. La altura, bro. ¿Cuál? Ya, es lo que quería hacer yo ahora, la altura. Como nos empiezan a copiar los disparos de ya, ¿eh? Primer y único aviso. Que solo se puede uno ahí, tío. Solo se puede uno. O sea, podemos hacer un vagón así, pero solo uno. Ahí. Hago ventanas. No voy a hacer ventanas en todos lados para que podamos cubrirnos, ¿no? Yo haría ventanas en todos lados porque si no somos muchos, ¿cómo disparamos? Ya, también. Hombre, la gente por encima del vagón, ¿no? Ya, la gente se va a volver loca ahora. Ya, eso sí. Vale. ¡Ay, Dios! Vale, ok. Es que no sé muy bien. Nunca he construido un vagón de tren. O sea, es la primera vez que lo construyo. Entonces, probablemente lo esté cagando en alguna cosa, pero. Pero bueno.
Ok. Vale, vamos allá. Encárgate de construir. ¿Y si os encargáis cada uno de construir un vagón? ¿Qué os parece? Sí, vale. Venga, va, yo me encargo de construir este de aquí, ¿vale? Este vagón de aquí. Pillar materiales. Es que yo no puedo saltar. Bueno, pues cada. El que pueda saltar, que se encargue de construir un vagón, que pueda saltar. Yo estoy aquí abajo con los chavales, estoy dando sacos y todo para que puedan spawnar luego, porque si no. Va a ser esto, vamos. A ver. Está muy bugueado. Pon camas, defa, para nosotros. Ya. Es demasiado, bro. Lo de no poder saltar es una mierda gigante. Sí, tío. O sea, como que salto y un imán me devuelve al suelo. ¿Sabes? Sí, ya. Claro, agárrame. Sí, a mí me pasa también, no te preocupes. Vale, escucha. Tengo una muy buena idea que se me acaba de ocurrir para hacer la defensa del tren. ¿Qué os parece si metemos... ¡Ay, no torretas. Se puede! No, torretas no. Un tejado. Estoy tonto. Un tejado. Con el tejado este. No en todos lados, pero en los lados que no se pueda disparar, metemos un tejadito así. Para que no. Claro, porque aquí abajo no lo puedo colocar, ¿no? No, qué lástima que no lo pueda colocar ahí abajo, tío. Qué lástima, tío. Está bueno ese tejado, Mola, ¿eh? Y si abrimos esto, a ver cómo queda. Esto es un test, esto. No me hateéis. A ver, game. Uy, tengo una idea, ¿eh? Mira cómo queda, ¿eh? Mira cómo queda, tío. Mira, Ruperto, qué guapo. Sí. ¿Voy? Mira. Sí, yo quería hacer algo parecido, mira. Para disparar, si lo ponemos así... Solo se nos ve la cabecita. Y ellos se le ve el cuerpo entero. Para la ventana, ¿verdad? Claro, para la ventana, claro, ¿sabes? Así no se nos ve. La mitad de la ventana se tapa, ¿sabes? Incluso podemos ponerlo más atrás. Está muy god. Si disparamos desde aquí atrás, más atrás todavía, se nos ve menos y todo, ¿sabes? Voy a probar a disparar, pero no a ellos, obviamente, A ver, dispara. Claro, sí llega. Da el tiro, ¿no? Mira. Bien. Dada. Bien. Bro, necesitamos a alguien que no esté bug de saltar, que vaya construyendo los otros vagones porque solo son 10 minutos. Ya, yo estoy construyendo. Arme eso. Yo quiero probar una cosa, No hace falta hacer esto, mirad, no hace falta hacer esto. Bueno, esto de aquí para la defensa, ¿no? Pero mirad. Mirad lo que estoy haciendo aquí en las ventanitas, Vais a llorar de nepes. ¿Cómo? Estoy haciendo una protección del tren por debajo, tío. Por debajo del tren estoy haciendo una protección, bro. Bueno, la protección es importante siempre, man. Para cuando disparen con el cañón, que tengan que romper las plaquitas que hay aquí, ¿sabes? Mira, venid aquí que os enseño, claro, chicos. Mira, Ruperto, te enseño. Ven aquí donde estoy yo. Ruperto, ven para que aprendas. Ven un momento, cabezón. Ah, claro, si le dan al vagón, le dan primero a la pared. Exacto, mira, ven. Mira hacia allí, ¿ves? Hay que colocar las plaquitas así, mira. ¿Ves, Rupe? Los cuadraditos chiquitos. Los cuadraditos chiquitos, colócalos así. ¿Vale? Y así, cuando le peguen con el cañón, le harán mucho menos daño al tren. Porque le dará el cuadradito ese, ¿cañón? Primero. Claro, van a disparar con... ¿Tendrán un cañón, no? ¿O algo? ¿O qué? Hombre, supongo. Que si no, ¿cómo destruimos No serán solo disparos. Claro, si no, ¿cómo lo destruimos el, no? Vale, ok. Aquí pondremos la escalera. A ver. Con la armadura del desierto, Almeja. Vale. Sí, es mejor meter ventana en todos los lados. Vale. Mira esto que acabo de hacer acá. Voy, Rupe. ¿Vale? ¿Y eso qué es? Tao Yen. ¡Oh, qué buena! ¿Se puede disparar a través de la valla esta? Ah, no, pero no por todos lados. Esto buguea mucho, ten cuidado con eso, porque es un arma de doble filo. Pero está bien, ¿eh? O sea, es una buena estrategia.
Luego yo, si quieres, te ayudo a hacer alguna cosa más, ¿eh? Dale. Nefa, construye el vagón de allá. Ok. Vale, pone, y si pone para que... Materiales. Escucha, para que la gente pueda pasar, ponemos aquí una... Un pasito aquí, chicos. Sí, porfa, porfa. Para los que estén bugueados de saltar, porque yo no podía ir entre vagón y vagón. Ah, sí, 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 sí. Ah, God. Sí, claro, sí, para que para la gente que quiera ir de un vagón a otro. Voy a poner los cuadraditos como me dijiste, ¿eh? Vale. Y aquí podemos poner incluso algo para poder también disparar desde aquí si uno quiere, ¿sabes? Ah, no se puede. Ah, solo en uno. Qué raro, tío. Ah, mira, si ponemos la valla ocupa más que un cuadrado, solo un cuadradito, ¿eh? No, pero he puesto la valla y no me dejaba. Y aquí tampoco me deja. No sé por qué aquí no me deja cubrir aquí, tío. Más raro, tío. Ey, ve al tren de ellos. Se ve guapo, mae. Como con vagones, sí, y eso. Está guapo, está guapo. Vale, pongo este, ¿eh? Pongo todo, ¿vale? Kenneth, haz tú tu trozo de vagón. Vale, sí. Por fin me deja subir bien. Perfecto. ¿Qué hizo para que se lo arregle? Pues morir y volver a... Nexus, yo haré lo del micro, ¿eh? He reiniciado 200 veces. Ya, pero no voy a estar reiniciando 200 veces. Ya, ya, ya. Obviamente, obviamente. Okay. Buah, va a quedar bien guapo, chicos. Hombre, ¿quieren que todas las paredes sean ventanas o no todas? No todas, ¿no? Vale, sí, mejor. A ver, tengo que probar esto un momento. Rifle. Estoy probando también a disparar por aquí. ¡Qué buena! Vea, está todo como muy bugueado, pero... Pero es que tiene que ser así, amigos. Vale, ¿eh? Más o menos le estoy dando caña, ¿eh? Teniendo como pickings como muy... Aleatorios, ¿no? Sí, muy pequeñitos, aleatorios, tal... Creo que aquí abajo le he liado parda. ¿Vale? Qué raro. Que mira los picks como son, tío. Son criminales, ¿eh? A ver... Mira este pick, hermano. ¡Fua! ¡Mira este pick que he hecho aquí! ¡Buah! ¿Agoto o qué? Nuestro tren es un... Es un tren, pero... Pero fortificado, ¿eh? Mira, ¿ves al piso de arriba? ¿Qué? Mira los picks que he hecho. A ver... Voy. ¡Hola! ¡Mola, eh! ¡Hola! ¡Ese cuadradito, mae! ¿Cómo mierda hizo eso? Mira, Lupe, ves a mi tren, brother. A ver. Si quieres, te lo hago en el tuyo, si quieres. Al piso de arriba, ves. ¡Ojo! ¿Cómo chiste tan chiquitito? ¡Flipa, eh! Es un tren, pero full tryhard, el tren, tío. ¡Qué god, no! Está god, tío. Vale, techos. Nos faltan techos. ¿Solo podemos usar estos materiales? Claro, no nos van a dar más. No, o sea, no hace falta poner techos realmente, ¿no? Nada, techo no creo, no creo. No hace falta, ¿no? Hombre, no. Nada, techo no. Lo que necesitamos techo acá para hacer el segundo piso, ¿no? Sí, yo te lo pongo. O acá no hacemos segundo piso. Si quieres, sí. Se han ido lejos para que no les copiemos, tío. Las ratas asquerosas, tío. Nah, me creo.
Han puesto una ballesta de esas, tú. Nos la tienen que dar nosotros. Yo creo que encendieron el tren sin querer y no saben cómo pararlo. Es altamente probable, sí. Yo creo que es la probabilidad más alta esa, tío. Maldito agua, tío, joder. Ah, vuelven ahí. Ya vuelven. Fuah, amigo. Fuah. Han puesto la balista. Tenemos que dejar una zona para la balista. Nosotros no nos han dado balista, ¿no? Nosotros. No. No. ¿Tenéis una rampa para poner? Sí. Te las dejo ahí en el pájaro. Es que no nos quedan muchas estructuras ya, realmente. Estas puertas, tío. Que en verdad poner puerta servirá de mucho. La ponemos. Hombre. Sí, mira, sí, mira cómo cubre acá, mira. Aquí cubre, es verdad. Mira. ¡Hola! ¡Qué bueno este pick! ¡Es verdad! Mira, ¿eh? Mira, si la abrimos para allá, mejor. No, porque aquí. No. Tres minutos y arrancamos. ¡Hostia, que esto empieza ya, chavales! Espérate, ¿eh? A ver, ¿cómo coño hacemos? El agua es un problemón. Ya. Abajo ha dejado Rusito garrafas de agua. Vaya, en los. Sí. De esto. A ver, espérate que se pueden poner más cosas aquí, tío. Cuando me digas, le digo a los chavales que suban, ¿eh? Sí, espérate que todavía no está esto todavía. A ver esto cómo va. Claro, porque con eso igual tendrán mucha puntería, con eso. Ojito, eh. Es que mira su tren. Todo normalito, y mira el nuestro ahí, que parece el tren de la muerte, sí. Parece el nuestro, ¿sabes, tío? Quiero verlo desde lejos, ahora subiré a su tren. A ver cómo se ve desde lejos nuestro trenecito. ¿A quién fue? Le gusta mucho el tema de los trenes. Siempre hace el tren. Ay, cuando sale de fiesta siempre hace el tren. ¿No, Ken? ¿Y la corrococada? No, Nexus, no. ¿No? Sí hace, sí. Bueno. Yo pensaba que sí, pero es que el otro día me dijo que. Bueno, en fin. Vale, va. Tío, más se dice que le metan un buen pinchazo, madre. No me lo he dicho dos veces, que en el jardo. No me lo he dicho dos veces. Y cuanto más estructuras pongas, luego menos daño le harás, ¿sabes? Al otro. Claro. Uy, va. ¿Esto tiene límite de estructuras, esto, o no? Yo creo que no. Ni idea, la verdad. No debería. Irá, o sea, por como... peso, ¿no? Ah, ¿no? Yo creo que es hasta la altura que te deje y el ancho y ya está. Pues si pongo aquí un pilar... Fuah, es que mira este pique. Nah, pero es que aquí no podemos pasar. Estaba flipándome ya, ¿sabes? Vale, yo creo que ya. Más o menos. El mío está más o menos ya, ¿eh? Subo a los chavales. No, espérate que acaben ellos. Están todos ansiosos. Okay. Ya, pero es que también te digo que tenemos que acabar cositas aquí. O sea, ellos tienen que acabar su tren también. Mira, si coloco esto aquí. Ah, no, mierda, no puedo. Tan ansiosos. No tiene techo el nuestro. Si llueve, así si llueve. Mira, no tiene techo. Así si llueve, nos da el agua y podemos beber. Fua, así tan bueno, tío. Es impresionante, man. Bueno. Este, vale. Y podemos beber del agua que caiga, de la lluvia. Así es. Vale. Yo creo que ya.
En realidad, estos picks así. Estos picks así son de lo mejor, tío, estos. Porque puedes tú mismo maniobrar la distancia que quieres de. Claro. Claro, hay que hacer los dos lados. Yo me estaba enfocando por donde están ellos, pero va a haber un momento en que estemos al lado del otro, ¿no? Sí, no, pero. No, no. Sí. No, no, no. No, pero el otro lado no. No lo van a pillar nunca. Pero el otro lado nos pillarán, pero muy alejado, muy alejado. Bueno, igual voy a tapar yo mi lado por. Es que mira estos picks que puede pegar aquí. Flipa, Almeja. ¿Meja? Mira, yo estoy flipando con los picks que estoy viendo, por eso te digo. O sea, es que mira, este desde es aquí, mortal. Es que mira este, bro, es un agujerito de mierda, tío. Pero este. Sí, ese es God también. Y mira este de aquí. Ese saca la carita por aquí. Y por arriba no te pueden dar, en la cabeza no te pueden dar aquí. Porque esto de aquí no pasa la bala, ¿ves? No pasa la bala. Claro. Aunque parezca que sí, no pasa la bala. Los vamos a reventar. ¿Queréis agua, chicos? Vale, falta la balista. La balista no nos da nosotros, Rosito, ¿no? O el cañón, ¿o qué nos tienes que dar? Sí, pero le habrá agarrado a alguien. Cada uno tenía una balista y 20 o 30 flechas. Pues. Pregúntale a algún desgraciado de esto, la tienen, ¿eh? Pues la balista va a cubrirla, porque si no, no van a llegar a tiro, ¿eh? Yo no la tengo. ¿Y las balas de cañón? No, cañón todavía no hay. Ah, vale. La tengo yo. Y la tenía yo. ¿Que necesito usted, troll? Bro. ¿Qué? Estoy saltando en movimiento y no me caigo para atrás. Ya, no te caes. No te caes, ¿no? No lo puedo creer, bro. Sí, Roberto, sí. No puede ser. Ahí está, vale, la tengo la balista. Vale, ¿dónde cojones la podemos colocar, la balista esta? ¿A quién se le da bien la balista? ¿A nadie? A mí no. Yo sí a que no. Le doy, va. A mí no, yo me siento a la balista. Va, vamos a ponerla a alguien para disparar. Ya lo soy yo. Claro, suben varios de. Pero el tema es que hay que cubrirla un poco, porque si no. A la balista esta hace daño al adobe, pregunto. No lo sé. Yo creo que la han puesto por eso, porque sí, ¿eh? Yo hubiera puesto cañones, la verdad, pero bueno. Yo hubiese puesto ya cañones sabe. También. ¡Que me has disparado tú! ¿Hace daño, chicos, la balista al adobe? Chat. ¿Quieres que lo pruebe en single player? En un momento. Es que habría que probarlo 100%, bro, porque, ojito. Voy. Se nos puede liar, ¿eh? Bueno, mi vagón está ready. Me quedó bien mi vagón, la verdad. Ok. Voy a probar esa cosa aquí. Voy a probar a ver si. Sí, claro. Voy a probar a ver si se puede disparar con la balista. ¿Solo 30 balas? Sí, eso fue lo que dio. ¿Solo 30? Pero con 30 no, no lo destruimos, ¿no? No, que va. Ni, aunque le demos las 30 balas al de este, no lo rompemos ni de coña. Sí, no. A ver si se puede disparar, ¿no? Desde aquí. Si no, los quitamos. ¿Cómo se llama la flecha del balista? Se llama. Spear Bolt. Okay. Bueno, pues ya está esto, ¿eh? Esto ya está. Pero tendríamos que poder tirar granadas, ¿no? Al menos. Granadas puede ser guapo, ¿no? Granadas. Hombre, sí. Tío, que nos den unas cuantas granadas, si las tiramos y a ver si canastamos en el de este, ¿no? ¿No os parece guapo las granadas? Tío? Está guapo, sí. Está bueno, está bueno. Hace daño, pero hace. -4. Vale, pues nos tienen que dar muchas balas de balista entonces.
Rusito, danos 100 granadas a cada equipo. Y sacos. Hace 50 y... Rusito, ¿por qué no nos das 100 granadas a cada equipo? Granadas de esas de que se lanzan normales. A ver, denme un par de vueltas así a tiro. Quiero ver cómo va. Ah, vale, 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 vale. Puedes probarlo poco a poco, vale, claro, vale. Si, okay. Si te doy la granada, pues lo mejor reventa en la primera vuelta todo. Vale, vale, vale. Un par de vueltas tiro y si veo qué cosa, lo hago para y ya le doy granada o metralleta o algo de esto. Ok, ok. El balista hace 50 de daño, ¿eh? A cada claro, tiro, es que o sea, con la balista, la idea es a tiros. Y después podemos hacer abordaje y eso, pero vamos a dar un par de vueltas a ver cómo va. Okay. Vale, y sacos también, Rusito, por favor. Ya tenemos camas, ahí. Tenemos camas ya. Ahí está, bien. Ahí saco abajo, ¿eh? Buena, buena, buena. Hostia, no tengo que ponerlas todas en el mismo vagón, porque si el vagón se rompe... Claro, voy a ponerlas en distintos vagones, ¿no? Bien pensado, bien pensado. Llego a ser yo y la preparo. Me ha suicidado porque... O lo del agua es demasiado. No, yo porque al desconectarme y entrar. Vale. En verdad, en el vagón que tenemos que meter más camas es en el primero. Porque en el primer vagón. Sí. Pero bueno, aquí es que nos tienen que dar sacos para que los pongan los chavales. Más que nada porque. Ah, ya, no, está, todo no abajo está puesto. Por el cooldown. Claro, no, por el tema. ¡Uy! ¡Pero qué cojones! ¡Todos los sacos que han puesto! Están claro. Troleando a esta gente. Qué heavy, tío. Me voy a matar para ver si puedo saltar, man. Bueno, va. Yo estoy bien de temperatura y todo. No sé por qué tenéis tanto calor vosotros. No, no yo es para ver si puedo arreglar el bug de saltar. Yo es por la que es metal, creo. A ver, chicos, ¿dónde ponemos el tren para que suba toda la gente? Es que claro. ¿Quién está ya? ¿Cómo o sea, coño no, van a subir? Vale, tengo una idea. Primero alianza, dar las alianzas primero. Ah, igual, no. Bro, allá adelante, Nexus, me parece de la vía, hay una parte donde hay montañita y el tren queda como a ras de suelo. No lo sé muy bien. A ver, espérate, voy a mover el tren. Muévelo un poquito para atrás y les digo que vayan subiendo. Ahí. Que suban por adelante y ya está. ¿Se puede subir por adelante? Sí. A ver. Venga, les digo. Ah, que suban por aquí, ¿no? Claro, por aquí sí se puede subir. Hostia, para hacer abordajes podría ser guapo, ¿eh? En realidad. Que nos pongamos así en el tren. Nos ponemos así, cuando está a punto de llegar, saltamos por aquí y pa, 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 empezamos a meter flechazos a la peña. ¿O qué? Hombre. Sí, yo lo veo. Tranquilo, que vamos a pegar es una paliza. ¡Fua! Mira dónde tienen la balista, tío. ¿La han movido, la balista? ¿De sitio? Sí. Ahí están subiendo los chavales, ahí. Pero les damos alianza o algo, ¿no? Hombre, si es no que nos... creo que solo se puede una alianza por tribu. Entonces, ¿cómo sabemos quién es de nuestra alianza y quién no? ¿No? Buah, los que estén en nuestro tren, claro. Pero es cierto. No sé, man. A ver, intenta darle alianza. Voy a crear una alianza, dame un segundo. Vale. Hola. Alianza, hola. A ver. No pueden, creo. Le estoy dando alianza, pero no. No lo hace falta, ¿no? Si mueren, que se queden abajo y ya está. ¿No o qué? Sí, supongo. No pueden aceptar la alianza, hermano. Esto es
Pues van todos de azules, tío. Estos los conocemos ya, ¿sabes? Sí, les han dado pinturas. Ah, pinturas para que nos reconozcamos. No podemos, sí. ¿Qué mierda, tío? ¡Pa! Muertos todos, coño, ya. Bueno, yo voy a ponerme ya. Yo voy a ponerme ya listo y preparado para la acción, amigos. Yo soy ready ya, ¿eh? También. Que nadie coja luz de nadie y eso, bueno. Sí, no, no, que nadie pille. Eso de avisarlos a los chavales, que estos son unos manos largas estos, ¿eh? Vale, ¿dónde está la movida esta, tío? ¿Qué más me hace falta? Que pensemos, ¿qué más me hace falta? Bueno, el arco lo podríamos... Lo podríamos sacar el arco, ¿eh? Metemos ahí unos tiracos. El compost bow, tío. Decimos lo de... Nexus, decimos lo de que si se mueren se queden abajo. Sí, hombre, claro, claro. Se mueren que se queden abajo, tío. A ver, primero, este es mi sitio. Este es mi sitio. Este es mi sitio. Y hombre, este tío. El mío. Hombre, ese es mi sitio, cabrón. Patrón. Tú, Money Lenses, can... Nah. Es más raro esto. Porque no le puedo dar a la alianza, nene. A ver, espérate. Creo que tiene que ser admin para poder aceptar, Claro. Claro. A ver, voy a probar, porque he quitado una alianza ahora. Que no deja, tío. Me cago en la hostia. ¡Ah, mira! Bueno. Sí, me ha dejado uno. Los siete magníficos me ha dejado. Me ha dejado de la alianza los siete magníficos. A ver, ¿qué cabezón es, tío? Ya está. Ya me deja, ¿eh? Ya me deja. He encontrado una manera. Muy de poder... buena, Alex. Aquí arriba. Aquí hay dos. A ver. Espera, voy. ¿Quieres? Que hay mucha gente, tío, aquí, macho, en medio. A ver. Joder, qué complicado, amigo. Vamos, baja la vida solo del calor, ¿eh? Qué heavy. Ahora sí. Pero estos no aceptan estos, A ver, acepta la invitación, cabeza de cabezón. A ver, es que... Mira, se van corriendo los imbéciles. No, no aceptan, tío, no aceptan. Los bobos. ¿Cómo está, mejillón? ¿Lo tienes? Sí, pero no aceptan alianzas, estos imbéciles. Pero bueno. Rusito, recuérdales que si se mueren... Pero Rusito... ¿Eh? Porque hay uno de los siete magníficos ahí, en el otro lado. ¿Sí va con nosotros los siete magníficos? Pero porque se han dividido, porque pero se han dividido. Se dividieron. Ah, ¿cómo vale. Dice escucha, alianza? Pues es que ahora mismo, Rosito, lo de las alianzas, tienes que darle arriba a la izquierda que pone tribes sin alianza, off, y te sale una listita, ¿no? La mía se llama Nene. Sí. Y entonces, sí. En esa alianza, tú tienes que hacer una nueva de From a New Alliance, poner un nombre y cambiar de esa ventanita a la otra y dar alianza. Es que le han cambiado el modo ahora. Rusito, recuérdales que si mueren, que no spawnen, o sea, que se queden abajo. Es que yo le doy crear a alianza y no me la crea.
espérate. No, claro, porque somos la alianza contigo. Vale, espérate, espérate. Voy a quitar la alianza con Vaca Muerta, ¿vale? Yo ahora. Mira, ¿vale? Vale, a ver. Condado de Vaca Muerta, vale. Ahora yo no tengo alianza contigo yo ahora, ¿vale? Ahora tú, quita todas las alianzas que tengas, ¿vale? Y crea una nueva. Sí. Y dales alianza a ellos. Claro, tú no puedes dar alianza porque no eres el admin de la alianza. Ah, vale, vale, vale. Ahora. Vale, vale, le voy a dar alianza. Vale, ahora sí. Vale, tengo fiebre, no te preocupes, Nico. De la calor, ¿no? Que hacen este desierto de mierda. Bueno, va, venga. Yo estoy listo, ¿eh? Yo también, estoy ready. Yo también. Este que no acepta la alianza, el cabezón este de verga, tío. ¿Qué? Han dicho que no está su admin, Nexus. Ah. Hostia, tío, los cuatro trenes, madre mía, ¿eh? Qué guapo, ¿eh, tío? Mira todo el mundo aquí preparado detrás de las de este. Los voy a poner de verano, chaval. Y yo de invierno y verano, las dos cosas a la vez. Imagínate. Este lugar es mío, ¿eh? Este lugar es el mío. Que conduzca de nosotros, chicos. Que alguien conduzca, es verdad. ¿Cree que conduzca yo? Sí, mismo. No, Ruperto, no. No, es verdad, la última vez que condujo Ruperto pasaron cosas. Mientras no haya una farola en mi camino, no, lo llevaré a un buen destino. Aquí no creo que hayan farolas aquí. ¿Por qué me sale el símbolo en rojo? ¿De qué? Del peso. A ver si me puedo mover, me muevo. Ah, sí. Me gasté mi pique, ¿eh? Me queda tan magullado. Que me he quedado atrapado aquí cuando. Joder, hija. ¿Cuándo se ha movido el tren? A ver. Ahí. ¿Por qué no me deja poner las escaleras ahora? No me deja poner las escaleras, no me lo creo, hermano. Maldito almeja de verga, tío. Joder. O sea, no me deja colocar las escaleras. Ni cabuda hostia, tío. A lo mejor es porque está. Ruperto, ¿estás conduciendo? Bájate, bájate. ¿Sí? Bájate un momento. Bájate. Ahora. Vale. Ah, amigo. Vale. Vale, listo, ¿eh? ¡Estoy ready, mi loco! Puedes pitar y todo, ¿no, Ruper? ¡Qué guapo! ¡Arrancamos! ¡Dale, Rosita, dale! Cuando voy quiera, cabrón. Neutral, para. ¿Vale? Hola. Cuando quiera. Vale, vale. Pero espérate, Rosito, que nos disparemos cuando la próxima vez que nos encontremos. Ahora no, espera, arrancamos, sí, sí, ¿no? Espera, Rupe. Claro, un momento. Espera, no me irán a disparar por la ventana, esto es desgraciado, ¿no? Hombre. No, que no disparen al de este, si no, nos joden, ¿no? Sí, a ver si se puede disparar. Sí, se puede. Venga, va, empieza esto, va. Venga, ready, ¿eh? Pájaro lo dejo ahí, el pájaro. Tú tenés que reventar a su balista, ¿eh? Tranquilo, no va a pegar ni pegar ni un tiro el balista ese. Le voy a meter una torta. Le voy a pegar yo en toda la frente un par de. Me voy a poner la armadura ascendan, tú. Yo también. No distaréis. No distaréis hasta que se encuentre en la primera vuelta. Venga, va. ¡Ya! ¡Dale, Rupe! Venga, va, dale. ¿Ya? Sí. ¿Pero por qué van? Ah, vale, pensé que iban para atrás. No se puede disparar, no se puede disparar todavía, ¿eh? No se puede. Ya dispara uno, es que ese es tonto. Joder. Vale, a ver, vale, amigo. Vale. Pesado que eres, coño, tío. De verdad, le digo que es mi sitio, macho, y el pavo ahí, tío. Te lo juro, de verdad. Avísame que le pego con el balista aquí al lado. Tío, ya me ha bugueado el imbécil, ¿sabes, tío? Es que, macho, 2 horas diciéndole que es mi sitio, macho, que no se ponga. Pues nada, se tiene que poner, tío. ¿Quién ha sido? Uno de ahí, espérate. Uy. Uy, uy, uy. Viene, chavales. Bro, yo me caí el tren, mae. Pero, ¿cómo puede ser tan
¡Míralo, míralo! Estaba encima de la rampa y me dejó atrás el tren. ¿Dónde está el otro tren? ¡Ahí viene el tren! ¡Ya no puedo disparar, eh! ¡Le di a uno! ¡Maté a uno, maté a uno! ¡Flipao! ¿What? ¡Maté a uno, sí, brother! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Balista, dispara! ¡No, me cargué a otro, me cargué a otro! ¡Qué guapo, tío! ¡Han frenado, han frenado! ¿Pero por qué frenan, los idiotas? Porque los hemos reventado, tío. ¡Tira, tira, tira, Roberto! ¡Tira, tira, 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 Roberto! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buena, Alex! ¡Buena, buena! ¡Me cargué a otro, me cargué a otro! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Guay, un partallo! ¡Wow, wow, wow, chaval! ¡Vaya tiradera, hermano! Ya va, llama a otro, llama a otro. ¡Qué pesado! ¡Que no vengas aquí, pesado! ¡Dios! Le pego un Nexo, le pego con la balista. De verdad, tanto le cuesta, tío. Mira que llevo 2 horas diciendo que es mi sitio, coño. ¡Qué pesado la gente, macho! Viniendo a mi sitio, tío, todo el rato. ¿No ves que nos bugueamos, tío? Escúchame, está got esto, eh. Que casi me tiran 3 veces, macho, casi me tiran ya. Vamos, vamos, seguimos, seguimos, eh. Se viene. Viene, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. No, me caí. Me caí porque está el pesado este de mierda tirándome todo el rato, tío. Dios, qué pesados, hermano, tío. Bro, me están disparando a mí, los imbéciles. Día uno ahí. Otro. ¡Uy, casi lo mato! ¡Buena! Buena, 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 meja. ¿Lo viste? Sí, 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 lo vi. Poné por favor que no disparen al conductor, que me tiran un tiraco, bro. No disparen al conductor. Es que ellos, Ruperto, se ponen ahí donde está el conductor, ¿sabes? Los bobos. Claro, yo pongo ese disparo porque hay un tío ahí. Hay un tío ahí en lo del conductor, ¿sabes? Claro, tío. Full rojo de ya, ya lo sé que no me escuchan, pero se lo he escrito por el chat 3 veces, amigo. Ya sé que no me escuchan, pero lo he escrito por el chat un montón de veces, hermano. Más no puedo hacer, es que no me escuchan, ya lo sé. Venga, va, ¿eh? Ahí viene otra vez, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. El truco es ir a agachar, en cuanto te levantas cagaste, ¿eh? Sí, no, no, no. Obviamente, obviamente. Vale, viene, eso, va. Vamos a atropellar uno de los nuestros, no me lo creo. Alzarin, hasta luego. Ruperto. ¿Qué? No, no, no. Dímelo. No, 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 no. Dios, que me caigo todo el rato del tren, amigo, tío. Ande la balista, ande la balista, ¿eh? Muerto uno, bien. ¡Me mató al de la balista, bro! ¡Con una balista! Muerto otro, bien. Mandado, 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 mandado. Le he pegado un balistazo tú al otro. Es que van tarde los tiros, van tarde los tiros. Tienes que disparar un poquito más adelante, eh. Sí, sí. Porque van muy tarde los tiros. Buah, es que esto está. Me caí. Déjame subir, Roberto, corre para el tren. No, 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 da la vuelta, da la vuelta. No, quita, 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 Roberto, no te muevas. Ahora. No me puedo creer, espérate. Joder, macho. ¿Quién le está pegando al tren? Los buitres, creo, ¿no? Sí. Rápido, rápido, ya está, Roberto. Que hay mucha gente, brother, tío, también, eh. Nada, me he vuelto a caer, me he vuelto a caer, me he vuelto a caer. Que hay mucha gente, hermano, tío, me están tirando del tren, tío. Ya está. Mira esa balista, ese tiraco, tú. Ahí estoy en la F, me caí otra vez. Ya, ya, pero es que hay mucha gente. Encima estamos ahí pegándonos. Yo me quedo abajo, es que yo estoy fuera, tío, yo creo que es mejor quedarse abajo, yo creo. Ya estamos descompensados ahora de la distancia del tren. Frénate y espera que vengas. Frénate, frénate, Rupe. Frénate ahí, ahí está, ahí está. Ahí, perfecto. Espera por subirme. Sí, sí, espera, espera, Rupe. Mira cómo van los otros, mira cómo van los otros, chicos. Los otros que están subiendo al tren, míralos. Bájate del tren, Ruperto. ¡Toma, le maté! ¡Me lo cargué, hermano! Bueno. Van por la vía, míralos. No te muevas, Rupert, no te muevas. Corriendo. Sí, no te muevas, Rupert.
Ahora cuando esté alto de altura. Alto el fuego, han dicho, alto el fuego, han dicho. Ah, vale, alto el fuego. Me da pela, ese lo mato. No, ya está, dejarlo ya, dejarlo ya, dejarlo ya. Paso para adelante, ¿no? Sí, sí, dale ya, dale ya, dale ya, dale ya. Está alto la balista, Es el punto que uy, casi me dan. Ah, alto fuego, no disparéis, no disparéis, no disparéis. Ah, vale, vale, vale. Era en el culito, para la broña. Joder, y siguen disparando. Joder. ¿Ves que? Rome. Espérate, que hay aquí un. Hay un buitre, hay un buitre. Ya se me ha reventado en el casco. Espera. Cuando digáis. ¡Fua! Cargamos gente y ahí. Seguimos a la que avise, vale. No tendríamos que poner ahora un cañón, ¿no? Algo. Tú, escucha. No os quedéis. ¿Qué coño he hecho? No os pongáis cerca de personas. Ya está, mira, yo me está quitando el sitio, la madre que me parió, hermano. Mátalo, mátalo. No os pongáis cerca de la gente que os bugueáis. Si se ponen al lado mío, yo lo voy a disparar. Claro. Y no me quitéis este sitio, coño. El Juan ese, qué pesado es, bro. Ahí lo tienes pegado, a un centímetro. Sí, el Juan, otra vez. Tío, qué pesado de verdad, tío. Es que, hermano, les voy a dar el sitio y voy a decir, mira, quedaos en el sitio. Quedaos en el sitio, pesado. Quedaos en el sitio ya, macho, cansinos. Mira, les ha tirado y se ha matado el idiota. Vayamos nosotros en el primer vagón y que todos ellos solo pueden ir del segundo vagón para atrás. ¿Y ya está? Diga. Sí, porque es que si no, macho. Este porque yo literalmente no pude pegar ni un tiro. Me botaron toda la pasada. Buah, yo me he cargado más gente, tío. Fua. Bueno, por agua. ¿Qué es un break? Es un break, hemos ido a por agua. Es sí. Un break. Tráiganle al chofer, porfa. Buah, es que ese sitio es muy bueno, este sitio, ¿eh? Yo no voy ni con... Yo voy con la armadura normal del desierto, ¿eh? A mí me la pela, ¿eh, tío? Tú, que nos dé 5 o 6 granadas, tío, Rosito, macho, para hacer esto más picante. 10 granadas sí. Para cada equipo. Bro, vos tenés... Acabo de poner 2 cañones y granadas. ¿Dónde, pero dónde? Es que no sé quién se las llevo. Va acá, ¿quién te lo doy a vos? Voy. ¿Qué dices, Rosito? ¿Hay el reparto? Que vos en tu Argentina tenés 15 granadas ahí lindas para tirar. Sí, no, pero esas granadas no se pueden cargar. A ver, dame, Rusito. ¿Dónde está? Ahora que pongo agua. Ah, pero buguea este lugar, Nexo, ¿eh? Ya lo sé que buguea, si buguea da la hostia. Hay algo que buguea. Buguea de la hostia, tío. Si no agarré, ponete una pared acá en todo el medio y ya está. No, porque las travieso. Las travieso igual. Toma, ¿quién? No. ¿Dónde estás? Travieso, ¿eh? Qué locura, hermano. Estoy enganchado mirándolo. Ni na. Amigo, está entretenido. Quiero está entrar. Guapo, ¿eh? Sí, está guapo, tío, esto. Joder, Rusito, buena cabeza, ¿eh? Pero si se lo dije yo, idiota. Usted cállese, que delante de la magia no se dice el acto. Me voy a poner aquí, tío. Aquí no me bugueo ya más. Aquí. Espere, no se muevan. No sé, ¿quién es Vole? Y te. Adelante. Que no fui yo. Poneros un piso en el suelo. O sea, ponemos un de este plano, ¿sabes? Y ya puse está. Los cañones, pero Rusito no me dio balas de cañón. Ahora te lo doy para que quiero ver si. ¿Cuántos cañones tenés? Con dos para cada lado. Sí, dos. Buah, hermano. ¿Dónde está el cañón, Kerplo? En su Argentavis. Vale, voy a ponerlos. Al lado de las cajas fuertes, ese Rusito. Buah, ¿cómo colocamos esto, hermano? A ver, un momento. Es que me estoy alterando mucho. Diles a los chavales que solo nosotros nos ponemos en el piso de arriba. O sea, en el piso de aquí abajo. Todo el primer vagón solo nosotros. Todo el primer vagón solo nosotros, ¿vale? Porque es que, hermano, es una liada, amigo. Sí. Pero descomunal, te lo digo vale, en serio. Vale, ya está. Tío. Vale. Déjame subir, Roberto.
No estoy subido. Vale. ¿Dónde has puesto el cañón, Ken? En el argentario de Nexus. Y las balas están ahí igual. Quitamos el balista. ¿Quién está agua, Ken? No. No, están abajo el meja. Ah, vale, sí, aquí tengo, toma. Tienes que bajaros del... Ahí está. A ver... Pon aquí la caja. No la superior, la parte delantera. Sí, por eso. Parte superior del vagón principal. No, delantera, toda la parte delantera. Digo, directamente. Directamente del primer vagón. Todo el primer vagón solo vamos nosotros. Vale, puedes dejar las... Voy a poner solo un cañón, ¿vale? Porque por si lo rompen, ponemos otro. Ok, o disparamos con dos mejor. Sí, mejor con dos. Mira. Pero para. ¿Pero quién los va a disparar? Porque si no, el tema es que... Yo uno... Van a tirar balas... Vale, un segundo. Yo uno y Kenflow... yo uno y Kenflow carga. Y el otro cañón lo tiene que disparar otra persona. ¿Quién dispara otro cañón? Vale. Claro, ese es el tema, porque si no, no lo ponga. Efa y Ruperto, y yo disparo el rifle. No, pero si y yo manejo. Conduce. Claro. Yo estoy en la balista, pero me salgo. Claro, si pon uno solo, Nexus. Pon uno solo y guárdate el otro. A ver, voy a disparar, sí. A ver cómo dispara esto. Uy, no, casi disparo, tú, me cago en la... Vale, esto hay que disparar un poquito hacia abajo. Yo creo. ¡Ah, no, que aquí no se puede! No se puede organizar lo del disparo, tío. Solo puedes disparar hacia arriba. Ok. Vale, este, tú, Nefa, este de aquí, ¿vale? A ver, ¿dónde estás? Vale, ¿yo dónde estoy recargando? Tú, Kenflow, recarga este, porque el Nefa tiene ahí las balas. Tú, Kenflow, recarga este de aquí, ¿vale? Vale. Ok. ¿Y yo cuál, Nexus? ¿Cuál me has dicho? Este, de detrás del pájaro. Ah, vale, ok, vale. Vale, va. Fua. El que pase al primer vagón, tiro, ¿eh? Vale, apunta al primer... Bueno, claro, sí, estoy... Apunto, dispara, ya está, nada por culo, dispara lo que des. No sé cuánto voy a tener los vagones, tío, pero... Hombre, yo siento que le vamos a hacer mucho daño con esto, ¿eh? No tenés un casco de desierto de sola, ¿no, Kenneth? Y no rupe. A ver. ¿A ti te da la pena? Ah, sí, toma. Ah, oh, menos mal. Arrancamos a la par. Dale. ¿Qué? Arranquen. Espera. Un segundo. Espera. Toma en rupe aquí. En la siguiente vuelta nos disparamos, ¿no, Rusito? Sí, acá no se disparan, den una vuelta y cuando se encuentran. Vale, bien. ¿A ti te da la opción de disparar, Nexus? Míralo bien. La opción de disparar. Ay, pero... Ah, no, es verdad. No, es verdad, no da la opción de disparar. No se puede. No se puede. Y bueno, entonces granadas, ¿no? Sí, granadas. Hay que usar granadas, Rusito. Vale, vale. En la próxima probamos la metralleta. ¿Cómo? Vale. Pero la metralleta no va a hacer mucho, en verdad. No. A ver, necesito... Ahí está. Joder, te lo juro, me están poniendo tan nervioso esta gente, de verdad, tío. Es que bro, voy a caminar, hay 7 tíos delante mío, macho. Están así todo el rato, tío. Nada, están todos aquí, tío. ¿No funcionan los cañones de Sims? No se puede disparar. No, te lo estaba diciendo Ken. Pero le dije yo, ya, y no se movió. Primer vagón, por favor, solo... Para los Dalton. Chicos, el primer vagón, por favor, solo para los Dalton. Todo el primer vagón. Gracias. Que si no, es que nos buguean mucho si no, tío. Venga, va. Yo estoy listo, ¿eh? Yo también, ready. Y yo. Danos granadas. No, nos tiene que darte granadas, ¿no, Rosito? Bueno, ya. Tiene que flow, quién. Sí, tengo y... Ah, no, granadas. Sí, te di granadas. Ah, sí, las puse todas aquí. Pues... No sé, me podrías haber dado alguna, Ken. Bro, las puse en tu Argentavis. No, granadas normales. Sí. Ah. Bueno, dispara algunas. Hay 60 en su Argentavis, eh. Hostia.
dispara tú algunas, Ken. Vale, espérate, que es que estoy super. Pero no, no dispares en el. Buah, me caigo, tío. Buah, es que está como muy bug. Sí, yo igual me caigo. Me caí. Le baja mucho la vida, tío. Igual si vamos más lento el tren. Si fuese más lento el tren. No se puede ir más lento. No se puede. No, es acelerar, frenar o marcha atrás. Vale, vale. Ahí estoy en el suelo. Joder, amigo. Tengo que disparar muy a la derecha, o sea, muy a la izquierda, tío. Es que me cago en la leche. Buena, buena. Yo voy a aparecer en la cama porque... Qué complicado es disparar, tío. Se buguea macísimo, tío. Sí. Se buguea macísimo. Yo creo que hay que meter algo... Algo destroyer, tío. ¿Ellos tienen granadas, ellos? Sí, es verás, igual que nosotros. Ah, ya verás que van a tirar una granada y se la van a tirar en su propio tren y se van a explotar. Ya verás que jugáis, chavales. Espérate, lo usamos nosotros. Yo agarraba la granada de fragmentaciones en eso. Los misiles. No puedo, no puedo. Entonces no creo que se den cuenta. Todos están delante en la punta del tren, tío. Uy, aquí le dieron ese flechazo. Tío, es que el tiro se va muy a la derecha, el tiro. ¿No pasa? ¡Uh, qué buena ahí! ¡Qué buena ahí! La has dado con la balista, la has dado con la balista, ¿eh? Sí, el problema es que no me quedan balas. ¿Quién flow? No, nada. Deja las granadas en mi pájaro. Están ya en tu pájaro. Ah, vale, están ya. Roberto, tienes que ir mucho más rápido. No, es que no puedo. Para que yo pueda disparar las granadas. Si no, tengo que frenar y esperar que eso... ¿Sabes cuál es el problema de esto, tío? Es que resulta ¿cuál? Que no ha hecho las vías rectas, tío. Están arriba y para abajo. Y cuando subimos arriba y para abajo, nos bugueamos muchísimo, tío. Eso es. Uh-huh. ¿Ves? Cuando vas recto no te bugueas, fíjate. Cuando vas recto está perfecto. Si hago freno, en cuanto hace una subida... No, písale, písale, písale todo, a tope. Es que no puedo, no me va más rápido. Ya, por eso, písale. Nah, es que va muy lento, no voy a poder hacer mucho. ¿Dónde coño ha ido la granada? Mierda. No, creo que la tía te... Uy. ¿Dónde no, cayó? No, Nexus. ¿Dónde cayó? Acá, creo. Otro. No jodas, se me ha tirado para adelante, qué falso, hermano. Yo frenaría y los esperaría acá, ¿eh? Vale, sí, frena y los esperamos ahí. Sí. Claro, y ahora que vengan los llenan a granadazo, bro. No tienes que seguir. Frenaron también. ¡Qué hijos de perra! Pues se van a cagar. ¡Se devuelven! ¡Hola, granada! ¡Granada Nexus! ¡Se está regalando! ¡No, estoy tirando granadas a tope! ¡Toma! ¡Sí! ¡Hola! ¡La que me están disparando, hermano! ¡Hola! ¡Mira! Bro, maté un montón. Reducimos daño, ¿eh? Sí. Ahora voy para atrás, aunque ellos crean que voy para adelante, ¿ok? ¡Eso! Ves para atrás y espéralos ahí. Javi, los esperamos. Fe, Rupe. ¡Ey, que está la vía! ¡Está disparando la rata! No, espera, tengo que ir más para atrás. Venga, muerto. Rápido. Ahí, Vale, toma. Yo voy a tirar full granadas, chavales. Full granadas voy dale, a tirar. Dale, full granadas. Ahí viene. ¡Ya! ¡Tan pronto! Ahí viene el tren. Voy con la granada, Ahí van. Ojo, de vuelta. ¿Está impactando o qué? No sé. No, creo que no. ¡No le ha dado la granada, tío! ¡Uy, no! ¡Tiraste abajo!
¡A ver qué la granada! Sí, tiraste una en la saco de dormir. Hostia, no jodas. ¿Y si hacemos un salto al otro tren? No, hostia, que hay un buitre aquí, tú. No, no, vamos, vamos, mira, hazme caso, hazme caso. A ver, solo tengo que calcular hasta dónde llega la granada. Espérate, a ver. No, más alta. Ahí. ¿No? No, más. Más alta todavía, tío. Ahí vienen, ¿eh? Prepárense, ¿eh? Vienen. Ahí sí. Uy, le rompiste la vía. O sea, no la rompiste, pero le pongo la vía. ¿Cuánto le puedo quitar? ¿No le quitaré mucho, no la vía o qué? 1300, ¿no? Hostia, es bastante. Igual los reviento, igual. Ahí va. Ahí hay full granada, full granada. ¡Toma! Vio el tiraco que le metí. Ay. Pues si no queda nadie en ese tren, ¿no? Estamos matando a todos, no hay nadie ahí arriba. Come, de la granada. Papote. ¡Hostia, tú! Mira ese, tío, mira ese. Carne de cañón, tú, ese, pobrecito. Bro, que va subiendo la escalera. ¡Es que sube la escalera! Alto el fuego, alto el fuego. Y se lo quité, Roberto. Es muy difícil meter la granada, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Pero en el otro tren ya estaba solo el conductor. Llegué, sí. Es que es una liada, ¿eh? Mover el tren, tío. Se buguea una locuraza, ¿eh? Es que vaya tiracos, amigo. ¡Hostia, ahora! Espérate. ¿Qué? Espérate, porque creo que tengo una idea. A ver, ¿eh? Vale, Rupe. Dímelo. Bájate del coche. No estoy. He subido. Nah, qué lástima, bro. No deja igual. Pensaba que iba a dejar si nos poníamos rollo... ¿Y en la vía no podemos poner el cañón en la vía? A mí se me ha bugado el cuerpo en la vía. ¿No? Lo de ustedes. No puedo recoger mi cuerpo yo de la vía, ¿eh? ¿Por? Está como bug, ¿no? ¿Te moriste en mi silla? No, porque respawné por el calor. No puedo coger. Dame, Ruizito. Qué mierda. Detrás tuyo estoy, ¿eh? Tendré que poner el juego en alemán, tío. Para que abro la caja fuerte y agarro lo que hay acá. Cualquier excusa le viene bien. Para poner en alemán. Tendré que poner el juego en alemán para que me funcione, tío. Fua, mira, es que te está... ¡Pum! Uf. En verdad, tío, no veas, ¿eh? Lo que hemos matado. Hemos matado un montón, ¿eh? Yo metí unos tiracos, tío, que flipas. Lo malo es que en movimiento el tren cambia mucho en movimiento el tren. Y se buguea demasiado, tío. ¿Sabes qué molaría? Poder colocar como una silla o algo así, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues, a liarla, ¿sabes? O sea, como un slot donde no te puedas mover. Vale, el resto de cosas sí están en tu RG de nuevo, Nexus. Agarre, que hay granaditas de fragmentación. ¿Qué y... ¿Qué dice? Y cositas, ¿eh? Sí, es que la granada de fragmentación, bro, es lo que va, ¿eh? Las granadas de fragmentación son 37, Nexus, las que podemos usar. Una minigun. Esto sí la voy a... Esa sí la voy a colocar aquí, esta, ¿eh? Esta sí la voy a conducir yo, la minigun esta. Os lo digo. Sí. No. ¿Lo deja? Far away from the platform. Too close to an enemy foundation. Por el otro tren, ¿no? Tiro para atrás, a ver. No, creo que es. ¡Ah! No, ya sé por qué no puedo construir. Porque necesito alianza con Rosito, tío. No. Tenemos alianza. No tenemos. La he quitado yo, la de Rosito. Dile que venga, que venga aquí.
Un momento, le doy alianza. Que venga. Claro, las vías no son nuestras. Las vías son de Rosito realmente. No, ¿qué pasa? Que... Claro. Ven un momento, que te doy alianza. Un momento, Rosito. Que no puedo colocar la metralleta esta. Claro, porque las vías son tuyas, Rosito, ¿sabes? Ah, vale, vale. Pero el de este es nuestro. O sea, el tren es nuestro, pero las vías son tuyas. Es más raro, tío. Es más raro que la hostia, tío. ¿Te puedes bajar un momento del tren, bro? Sí. Ahora ahí, ahora sí me deja. Vale, ya estoy en el tren. ¿Dónde están? Estoy arriba. En el piso de arriba de todo. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, vale. Ya está. ¿Puedes? Ahí no. Ahí sí. ¿Ahí la puedes poner? Sí, ahora sí. Vale, vale. Merci. Hay de todo ahora, hay granada y todo, ¿eh? O sea, no deberían quedar en pie. Vale, vale. ¿Quién dispara las granadas de grupo? Yo, si quiere, más. Quieras, claro. Venga, va. Bueno, quien quiera pillar granadas, que las pilla. Okay. Yo voy a llevar esto. Esto voy a llevar yo. La maldita metralleta voy a llevar yo, chavales. La maldita, pero maldita, pero maldita metralleta. Esto es lo que voy a llevar yo. ¡Buah! No gaste, no gaste balas, güey. Estoy probando, ¿quién es Gerardo? Para la puntería. Para la puntería. Estoy testeando. A ver, voy a pillar esto, uno de estos. Ay, ponle el cañón a los chicos de atrás. Vale, ¿para qué? Pero no pueden disparar. Sí, no, pues no funciona el cañón, chicos, no funciona. Es que había que poner vías rectas todo el rato, tío. Porque claro, el problema es este, tío, que no... Que como se mueven mucho, tío, para arriba y para abajo las vías, se buguea un montón la gente, tío. Si fuese todo recto, recto, recto. A ver, tampoco le hemos dado mucho tiempo a Rosito para que lo haga, ¿eh? También he de decir que lo que hay ya ha hecho bastante ya para lo que hay. La verdad, las cosas que... Ojo, 10 maravillosos minutos, o sea, me ofende. No, le da una hora. Ah, bueno. Le das una horita más y te hace un looping. Un looping en la vía. Para que todo el mundo se caiga, tío. Está troleando, ¿eh, Rosito? ¿Quién te doy munición para la balista? No me van a tomar la pala, chicos, no os preocupéis. Voy. Yo he perdido hasta los calzoncillos, chaval. Qué feo. Aquí es importante hacer mucho daño a estructuras, chicos. Así que tenemos que disparar la balista lo máximo que podamos. Lo máximo, máximo. Y la... Y las granadas. ¿Dónde estás? Abajo de tu tren. Vale. Buah, aquí se van a romper mucho las vías, yo creo. Aquí las vías se van a romper 100%, tío, yo creo. Yo creo que sí, porque hay mucho ya... Mucha potencia de fuego, man. Sí. Hombre, tienen 45.000 las vías de vida, también te digo, ¿eh? Que no es tontería, ¿eh? Las vías para proteger la casa, chaval. Una muralla de vías, buah. Ojo, ¿eh? No está mal, ¿eh? Una muralla de vías. La meto en el Argentavis, ¿eh? Bueno, tú donde, verás. Donde esté más le guste. Claro. Ay, Dios. ¿Qué pasa, que no es Gerardo? Ya está. Ya estamos ready, ¿eh? Estamos listos, Rosito. ¿Estás, Rosito? Muteado, está muteado. Ah, supongo que está con el otro equipo. Me pagas el disparo y lo ven que hay con todo. Vale, va. Arrancar con todo, o sea, ya podemos. No sé. Venga, va. La
gente se está muriendo de por la tormenta, tío. Pues que habéis venido más preparados como yo, tío. Yo he venido preparado, tío. He venido con mis sopas de frías, con mis sopas de cactuses. He venido con todo. Todos y eso te lo regalan. Ready y preparados. Eso te lo regalan en los drops, tío. Yo he venido con todo. ¿Por qué no me estoy muriendo yo? Que aprendan. La gente no venía preparada, pues. Tírales una granadita a esos que están ahí loteando en el medio de la vía. 8 les voy a tirar yo. Mira el tren de mierda que tiene. Es que la voy a estallar ese tren de mierda, tío. Ya verás. Mierda de tren. Uy, 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 uy. Focus al de la al balista, ¿eh? Sí, sí, no va a hacer una mierda, ya te lo digo. Le estoy apuntando de una vez ya. Con las armaduras que tenemos, tío, vamos. Cosquillas. No tienes granadas de fragmentación. Esperaros una vuelta, ¿vale? Y sé por qué lo digo. Tú tranquilo, tú espérate una vuelta a tirar granadas de fragmentación, ¿vale? Nos deberían de dar lanzamisiles, más. ¡Hostia! La siguiente vuelta yo creo que lanzamisiles, ¿sí o no? La siguiente vuelta lanzamisiles, bro. Sí, oh, sí, sí, que se vuelva crazy esto, loco. Tres lanzamisiles, bro. Ya está, arranca, Ruperto. Ya, ¿no? Ya, dale, Rupert, sí. Uy, el de la balista, el siguiente... No, frena, porque el otro está... ya está, no, sigue, dale. Dale, Rupert. Eso, la gente se ha gastado. Venga, va. Y se caen de vuelta, bro. Pero ¿cómo pueden ser tan malos? No disparéis todavía, esperaros. Joder, macho, la peña, tío. ¡Oye, te lo he dicho! ¡Te lo he dicho, ¿verdad? Se acaban de explotar ellos mismos, ¿no? ¡Se han explotado la parte de atrás! No me lo puedo creer, bro. Así son. El vagón. Buah. El vagón de todo ha explotado, tú. ¿Qué? ¿Por qué no vas al último vagón? Porque nosotros vamos más adelante que ellos. No me puedo mover, Ruperto. No, es que, bro, cada vez de que hay una subida y bajada, sí es verdad que nos vamos a la pinga. Sí, ya te lo he dicho yo, sí. Ahí, toca la sirena. Vamos, chavales, vamos. Yo no sé ni dónde está el punto de apuntar de esto, es muy grande este punto. Ahí vamos, disparar. ¡Disparen! Me he cargado uno. ¡Ya! ¡Hijos de perra! ¿Cómo suena, vale? ¡Le di! ¡Me he cargado uno! Creo que te cargaste el piloto, ¡Ya! ¡Asquerosos! ¡Ah! ¡Se han reventado otra vez la parte trasera! ¡Qué bobos que son, vale! Bro, pero no sé para dónde disparar, tío, porque creo que es ahí donde tengo que disparar, donde estoy ahí al clic derecho, ahí es. ¿O dónde es, tío? Es que no me entero dónde tengo que disparar. Ni idea, man. Recién llego, ¿para cuántos delitos en Twitch? Ya lo dije en el vídeo, el día 21, amigo. El día 21, amigos míos. Yo creo que es aquí, ¿no? El puntito esto rojo, ¿no? Creo que es, chicos. Ahí viene, chavales. Vale, va. Vámonos. Es que no da, tío, no da las balas, no dan. Uno muerto. Dos muertos. Es arriba. ¿Qué coño me está disparando, hermano? ¡Que me están disparando los que están en la vía, los hijos de perra! Buah. No, esto es una mierda, esto es una mierda, tío. Mira que nos pegaron un vagón, ¿eh? ¿En serio? Sí, pero aguantó como un campeón. Hostia, no sé, me quiero bajar, tío, en verdad. No sé si bajar, me bajaré cuando esté recto el de este. Es que además tienen poco rango esto, tío. ¿Cómo? No, fue un micro de alguien, no sé. Sí. ¡Ah! Yo estoy caído, mae, el tren.
Ojo, vienen, eh. Mira, cuidado con las granadas, que las tiran, eh. Joder. Pues se las tiran a ellos mismos, los idiotas. No, no, antes nos tiraron uno a nosotros y nos pegó. ¿Dónde tengo que ir? ¡Hostia! Es verdad. ¿A dónde tengo que disparar para dar a la gente, tío, hermano? En el cuerpo de la gente. Ay, Roberto, idiota. Sos pelotudo, vos, sos gracioso. Joder, es más raro esto, tío. Hostia. Pero es que me caigo en la subida y la bajada, tío, del maldito tren de mierda, tío. Mira, 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 me voy a la mierda, tío. Es que no me puedo ni mover, hermano, tío. No me puedo ni mover, tío. En los giros también, tío. Me voy a la pingo, tío, los giros. Coja impulso y subo para arriba, hombre. Toma, chúpate esa cabeza. Toma, ey, venga. Vaya doble que me acabo de hacer, chaval. ¡Ey! Sí, muerto el de la balista, lo maté. Claro, es que como era aliado. No, nos están reventando el último vagón, eh. Mierda. Vale, voy a disparar. Vale, ahora tenemos que frenar ahora la siguiente, eh. Ok, decime dónde freno. Cuando el tren esté totalmente de lado. Vale, aquí sí, granadas a tope, vale, chicos. Granadas a fuego, eh. Vale. Renis con la granada, mae. Pero, ¿por qué me caigo? Escúchame, ¿tiramos y avanzamos un poco para que no nos den o cómo? No, no, tú métele a todo, eh. Sí, sí, tiramos. No, no, o sea, tú métele a todo, tú métele a todo, tranquilo. Si me quedan paro, ¿eh? Cuatro balas me quedan, tío, vale. Cuando estemos totalmente de lado. Vale, 3, 2, 1, quieto ahí. ¡Wow! ¡Ala, ala, ala! ¡Dios! ¿Has visto eso, brother? Rupe, déjame subir, Ruperto. ¿Por qué se mueven los imbéciles, tío? ¿Eh? Hay que parar. Seguro van a venir para atrás, ¿eh? No tengo balas, tío. Voy para adelante, voy para adelante. Nah, pero es que aquí estamos lejos, ahí no va a llegar. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Me cargó un vagón! ¡No, no, Ruperto, no te muevas, cabezón! No, la que has liado, Ruperto, bro. ¡No te muevas, Ruperto, por favor, te lo pido! Voy a morir, eh. ¿Pero no, por qué disparan al de vagón? ¿Por qué disparan al de vagón? No, no, no me dispararon, es la granada, bro. Pero denle a la locomotora, Estoy rápido. En ello, estoy en ello. Yo también. Uy, la gente que me estoy cargando, hermano. Pero yo también, mae. El que alimenta la locomotora gana. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Yo estoy a full con la locomotora! ¡Yo también! ¡Dadle! Dios, pero si sí está todo reventado, hermano. No estoy llegando, brother. Pero si no queda nadie ahí, ¿no? Brother. Que no llego con las granadas de mierda esas asquerosas, tío. ¿El fuego le hace daño a la locomotora? No lo sé, creo que sí, pero 38. ¡Ole, le quito 100! 200 le quito con el fuego, hermano. A ver, y el arma compuesto le quita. ¿Cuánta vida tiene la locomotora, tío? No lo sé, hermano. La nuestra está intacta, la nuestra. Voy a por mi pájaro, voy a por mi pájaro. ¿Pero por qué a la nuestra no le quitan vida? Pues no queda nadie, ¿quién le va a pegar?
De tantos muertos. Te están pegando con flechas de fuego, tú. ¿Quién ha pillado todas las granadas de fragmentación, tío? Pues que solo queda… ¡Oh! ¡A mamarla! ¡A mamarla! Pongo un cachito para agarrar mi loot, Mira el… Mira el tren, tío. Mira el tren, brother. El tren que queda ahí, tío. ¡Buah! Tenemos ganador alto en fuego. Estoy reventando lo que queda del tren. Yo también estoy reventando. ¡No, bro! ¡Hijos de perra! ¿Quién me ha disparado? Yo estoy disparando todo el que ve ahora. Ahora pasa a ir 2 horas. Me cago en la hostia, tío. ¿Te mataron? ¿Quién te mató? Sí. ¿Cómo se llama? No sé, tío. Lo pone ahí en el directo. A ver, te lo voy a decir. A ver. No, es que justo Rosita ha puesto la mierda esta, tío. Ahí sale, tío, pero no lo veo, hermano. No puedo ver, bueno, da igual. Ay, Dios. Explotó todo. ¿Cómo has explotado la locomotora, eh? Flipa. Qué guapo, tío. Nexus es literalmente mi infancia. Te sigo desde tu primera serie de Ark en la que estabas tú solo. Esa primera donación me haría mucha ilusión. Que solo el y todo todavía es crack. Muchas gracias, tío. ¡Hemos ganado! Somos lo mejor. Bien jugado, muchachos. Somos lo mejor de todos. Nuestro tren era mucho mejor, además, nuestro tren. Tío, ¿has visto que ha habido un momento que se ha partido el tren en dos, tío? Sí. Lo tan literal. Ha habido un momento que se ha partido literalmente el tren en dos, ¿eh? Ahí, ¿dónde está la locomotora, tío? Adelante. Brother, ¿y mi cuerpo? Está no bugueado en la vía. Tenés que picarlo con el Argentavis. Ah. Vení, agarrá al Argentavis, está adelante. Es rápido, ven, pica el mío. Pica el mío porque si no, en 4 minutos me desaparece. A la meja. Primero voy a picar el mío. A ver, ahí voy, al Argentavis. Sí, no, pero al Rupert le digo. ¿Dónde estás? Aquí en la vía. Si le sirve esto. No deja ni moverlo ni. Ahora. Decime dónde, ¿eh? Aquí pica ahí. Vale, ese es el mío, bien. No, ahora no se sí. Pica, ja. Buah, vaya paliza, les hemos pegado, chaval. Echa a tu cuerpo, ¿dónde está? Mira, no nos ha destruido ni uno. ¡Ni uno! Sí, no, no, que estaba súper bien nuestro vagón. Hostia, pero es que mira cómo era nuestro vagón, ¿eh? Mira desde fuera cómo se ve. Ellos lo veían así, ellos, ¿eh? Buah, se ve como potente, como fuerte, ¿no? Se ve como de guerra, ¿sabes, tío? El suyo era todo, sí. Todo bien hechito, así, tal. El de eso se ve como militar, ¿sabes? El nuestro. Está god. Los pilares le rompimos, man. Fíjate que Rupert, prueba. Está god, en verdad, ¿eh? Tío. Mira, es que nos hemos cargado hasta un trozo de la vía, tío. Mira esto, hermano. No, apenas frenamos, bro. Yo empecé a tirar granadas que parecía así, fum, fum, fum. Cada segundo una granada era para pasar el tren de ellos. Mira que le falta un trozo de vía aquí, ¿sabes, tío? Hemos roto la vía. La vía en sí hemos roto, ¿sabes? O sea, qué locura, mira amigo. Que tienen vida esas, ¿eh? Las vías. Y mira que tienen vida las vías estas de mierda. ¿Cuánta vida tienen esta vía, tío? 45.000, creo. 45.000 de vida tienen, tío. Nos hemos cargado la vía, amigo. También te digo que se han hecho mucho daño ellos también, a sí mismos. Sí. Se han disparado varias veces y toda la movida. Está guapo, en verdad, ¿eh? Voy a tirar las balas a estas. A mí me gustó. Porque estas balas no nos las podemos quedar. Claro, todo lo que sea que nos hayan dado hay que tirarlo más. En verdad, las granadas de fragmentación que habían ahí, la mayoría eran nuestras, pero bueno. Sí, de Rosito eran 37 solo. Gracias por participar y el premio lo daré mañana cuando sepa quiénes ganaron. ¡Pues ya, hijo de perra! Pero ganamos nosotros ya.
Bro, hubiera estado guapo una ronda de lanzamisiles, man. ¡Qué no, guapo! Hubiese molado más una ronda de lanzamisiles, Rosito. Pero sí, un gol, sí, pero hubiera durado con lanzamisiles. Nah, pero para la última ronda ya. Pero claro, estaba mejor frenar y darse con todo, bro. ¿Viste cómo explotó ese tren? Sí, el, sí, explotó. Ha sido gol. Ha sido gol. Se vio de abajo una explosión hermosa. ¿Quién? Haceme una foto de tu alianza para ver quién participaron, que no sé quién. Vale, voy. Así después mañana le doy el premio. Claro, es que no sabíamos mucho de cómo teníamos que construir las vías y todo eso tampoco. Entonces, claro, es la primera vez que lo hacemos. Pero igual lo hacemos otra vez, tío, no sé. Mola mucho este evento así. Sí, y más vías, más larga, ¿no? Más encuentro. Lo que tiene que ser es más planas las vías, todas rectas las vías. Todas rectas, sí. Sí, porque se buguea mucho, tío. Es lo único malo. Y podríamos poner, por ejemplo, un dragón de veneno disparando ahí, ¿sabes? Un dragón de fuego, un eléctrico, cañones, no sé, bueno, tío. Cañones no funcionan, pero. No sé por qué no funcionan. Pero escúchame, yo haría estructuras a la par, altas, con cañones. Para que cuando pasen los trenes, dispararle desde la estructura. Ah, estructuras altas para disparar con los cañones, desde fuera. Claro, ¿no? Desde claro, pero. O sea, desde claro, desde al lado de las vías. Hombre, se podría mirar. Pero claro, es que entonces es un poco troleada eso, en verdad. Es un poco troll eso. Está guay, en verdad, tío. O sea, me mola mucho el mini evento. Hostia, se veía de abajo, bro, cuando se cruzaban el daño. ¿Cómo se daban, tío? Y vos te mataste un par, ¿no? Joder, me maté un montón de gente, sí, tío. Sí. Me mataron al final y porque. Y justo cuando dijiste alto el fuego, a los 15 segundos me mata uno, ¿sabes? Bueno, al minuto. Estaba picado. Estaba full picado, yo les he desquitado conmigo, ¿sabes? O golems en modo torreta, disparando piedras desde arriba del tren, ¿sabes? Por ejemplo. Hombre, golems en modo torreta hubiese sido guay porque sí que le hace daño al lado B, ¿sabes? El tren en modo torreta, o sea, el golem en modo torreta. Eso hubiese sido guay, tío. O catapultas, claro, con las piedras, tal. No sé, muchas cosas, tío. Hay muchas cosas que mejorar, pero ya te digo que la primera vez que lo hacíamos no teníamos ni idea y no hemos todo testeado bien nada, tío. O sea, imagínate. Y aún así ha quedado guapo, ¿no? Sí, sí, te lo hemos hecho hace 2 horas. Sí, sí, tío, 10 minutos antes de empezar el directo. En verdad, tío, está muy chulo. Hola, ¿puedes recoger el tren? Sí, ya lo sé que puedo recoger el tren. Pero es un evento, la idea es no llevarse cosas del evento. Jefe, recién veo la noticia que vengo de la chamba. No me esperaba esto, gracias por todo, jefe. ¿Sabe lo que me ayudó esta serie? Vamos a probarlo donde quiera que vaya, capitán. Muchas gracias, amigo. Señora, gracias, hermano. Where's? Vamos para allá. Amigos. ¿Vamos a probar? ¿Eh? Nada. Apoyarlo, ha dicho. Lo que pasa es que yo soy disléxico y leo lo que me da la gana. Yo soy disléxico y leo lo que me da la gana, la verdad. Siempre me pasa lo mismo. Rico. Igual que el Laxo es medio bobo, pues yo soy disléxico. Medio disléxico. ¿Por qué tengo que chingar yo si no estoy haciendo nada? Estoy aquí de chill tomando mi lechita. Bueno, y amigos, ha sido un episodio un poquito cortito porque queríamos hacer esto, ¿vale? Mañana, o sea, porque quería hacer el anuncio y todo esto y sabía que iba a tardar un ratito. Mañana tenemos posiblemente toda la recogida de enagramas, un raidito express y el miércoles muy posiblemente la mantícora, el jueves raideo a la base de Bruno Ricci, el viernes todos contra todo el servidor contra nosotros. y ya veremos algo más. Ya veremos. Pues nos quedan esos episodios, amigos. Chicos, muchísimas gracias por bancarla hoy, hermanos. Se agradece un montón. Me alegro un montón de que os haya gustado la noticia. La verdad que es un paso importante para mí y para mi carrera como, si se podría decir así, como streamer o youtuber o lo que sea. La verdad que yo estoy contento. Creo que va a ser un cambio a bien. Igualmente, si vemos que no nos convence Twitch o lo que sea, oye, siempre podemos tirar hacia atrás. Pero la idea es que no. La idea es ir con todo. Yo cuando voy con todo, ya sabéis, cuando fui a Facebook fui con todo, cuando fui a YouTube fui con todo también. Ahora OnlyFans lo mismo. OnlyFans fui con todo también. Y claro, ahora que voy a Twitch también vamos a ir con todo, amigos. Así que
siempre a tope con aquello que nos propongamos, que es lo ideal, ¿no? Al final. Entonces, amigos, os espero mañana y también os espero también el día 21. Y ya sabéis que os podéis suscribir ya, bueno, haceros, darle a seguir al canal de Nexus, de Twitch, que me ayudaría bastante para ir teniendo ya algunos seguidores, tal y toda la movida. Aunque creo que somos 200.000 ahí. O sea, somos bastantes ya, realmente. O sea, antes de todo ya éramos 200.000. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Un beso muy fuerte para todos. Nos vemos mañana, nuevo vídeo, nuevo directo. Que sueñen con los angelitos, o sea, con nosotros, con todos nosotros. En especial conmigo, con esto que es el pechito esculpido por los dioses. Y nada más que deciros, chicos. Un besazo y hasta mañana, chicos. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!